Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 79. Un programa que, como estáis escuchando, está Lázaro haciendo un ruido que te caga, me está volviendo loco, como siempre. Hola Lázaro, ¿qué tal? Está con camisa. Ojo, acaba de terminar de currar. Como elegante, mano en tropo. Es así como va la cosa. Que perdón porque estoy conectado desde el móvil. Esto se ve bien, se ve mal, no sé cómo se ve, no sé qué pasa, me da igual. Lo que hay. ¿Sí? Soy un tío. Soy un tío apañado. Sí. Yo me apaño. Y pesado. Bueno, me queda. Apañado, pesado. Las dos cosas. Sí, también es verdad. Me ha faltado ponerme la cámara de Night Toy, dentro del primero. Ahí. Si esto te pega, mide como tú. Pues iba muy bien, está escala. Iba muy bien. Eso sí. Hay que joderse, en fin. Qué maravilla. Que, pues eso. Tenemos al equipo médico. ¿Qué estás bebiendo, tío? Es que me dejo. Esa mierda, ¿qué estás bebiendo, tío? Qué asco, tío. Es un café con leche con hielo. ¿Ah, sí? En un tarro de. Lo he visto. De espárragos. Sí, en fin. Es un vaso, tío. Es un vaso de Ikea. Joder, no veo un pimiento. Madre mía. Yo no veo una mierda, bueno, da igual, sí me da igual. Ya, que sí, que me da igual. Señora, correcto. Mira, un vaso. Que Aureal, ¿qué tal estás, macho? Pues bien, yo le pondría a Lázaro, ¿sabes? Los cascos estos que sacaron de Saints Row 3, que tenían vocoder, que hablabas como el personaje ese, que era un pimp, que hablaba, hola, ¿cómo estás? Eso me mola a mí, ¿eh? De hecho, es una buena idea, ¿eh? Joder, macho, pero bueno. Oye, que contamos con un invitado especial nuevo. Ojo, cuidado. Hello. ¿Qué tal está don Ricardo? Cuidado, cuidado. Ojo, cuidado. Don Ricardo Fernández. Ricardo Fernández, sí, señor. Nada, que estaba cenando porque vengo acojonado, básicamente. Así que... Bueno, como no, los señores cenar. Mayores. Tenías que haber aguantado a después del podcast para cenar, porque lo mismo te sienta mal. Va a ser que no. Sí. Porque, así de asquerosa. Sí, va a ser que por no, cierto, que la... pero bueno. Que preséntate y esas cosas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Por cierto, ¿cómo te llamo? Ricardo, te Cuéntanos. Llamo Taru. Y de paso explica la ridiculez de tu. Explica la ridiculez de tu mote y tal. ¿De mi mote? Pues sí. Bueno, yo soy periodista de Ñapa, porque yo me he colado aquí, pero como que no tiene la cosa. ¿Sí? En los videojuegos, lo mismo que todos. Y bueno, lo de Taru es porque me encanta Final Fantasy XI, de hecho tengo tatuajes aquí por todas partes de Final Fantasy XI, y la raza es Taru. Okay. Y claro, como yo mido 1,54 y los Taru son enanos, pues... Estás por ahí, ¿eh? En un concurso de Lilliput estarías con Lázaro por ahí andamos, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, tío. Estamos ahí. Soy pequeñito. Sí. Joder, macho. Versiones Pocket, tío. En fin. Pero bueno... Que vamos al asunto, ¿no? Que tenemos que estar en 2 horas. Ya para que la gente lo sepa, nos tenemos que reformar y tenemos que estar en 2 horas, aproximadamente. Y en 2 horas, si no, ¿qué pasa? Si no, control dimite directamente. Correcto. A tomar por culo. Eso es lo que es. Y en 2 horas nos tiene que dar tiempo a, bueno, la chapa habitual de Lazarina. Y luego, PSN Plus. Y hay que hablar un poco de todo lo que está pasando, porque el servicio, por cierto, está ya, efectivamente, ya está habilitado, ya está activo en ciertos mercados asiáticos, no en Japón, pero en casi todos sí, y hay que hablar porque la que se está montando es bastante fina. Tres cuartos de lo mismo con Bethesda y Xbox, con un retraso más, como creo que vaticinó la basura de Ureal hace poco, creo, Starfield y Redfall al año que viene, otra más de Xbox, en fin. Correcto. No. Siguiente. Silent Hill. Hay que hablar de Silent Hill. Tenemos ganas, ¿no? De Silent Hill, que en un principio ya son 3. Y cada vez más rumores, se filtran cositas. A final de año serán 5. Ojo, tenemos ganas para bien y para mal, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, ¿no? Tengo ganas de que se acabe. Sí. Estoy ya, vamos. A mí me encanta problemas con estos juegos que no me importan nada en absoluto. Es como... Tengo ganas, a mí me da igual. No. Muy bien. Pues por ahí anda el tema, ¿eh? Se está convirtiendo en abandono 2.0. Sí, por ahí. Sí. Madre mía. Y luego vamos a terminar un salomillo un poco raro, porque como llevamos un par de semanas sin hacer programita y esas cosas, se han acumulado unos cuantos gameplays, que bueno, luego lo diré, pero hay unos cuantos. Destacando Gollum, Death Space...
Solstice y a una maravilla más. Es un poco mix, hay de todo, en el campo del señor. Pero bueno, y para empezar, ¿cómo va la actualización? Por cierto, Lazarín, ¿te digo que empieces tú con tu rollo habitual o digo Aureal porque vas a hacer el cambio de ordenador y esas cosas? Si no se le oye, a tomar por culo. Aureal. Se le está actualizando el móvil también. Madre mía. En fin. Espera, que ha vuelto. No, que no me da igual. Que sí. Capaz. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Lazare? Bueno, da igual. Tú relájate. Es que era incapaz de activar el micro, perdón. Es que lo había desactivado y lo vale. Voy a volver a déjalo que me están mareando. Venga, va, que arranque otro y yo ahora hablo con control para intentar conectarme de nuevo. Madre mía. En condiciones. Sí, sí, en fin. Aureal. Sí, a ver. Sí, señora. Sí. Suélteme. Sí, sí. Se lleva. Hace un rato que ha desconectado, dice. Ya, correcto. Chalao. Sí. Pesado. ¿Qué, Aureal, a qué se está jugando, macho? Sorpréndeme. Pues a ver, he estado con las tres cositas de siempre, ¿no? A ver si algún día consigo superar la barrera psicológica de los tres. A ver. He estado probando un poquito a Saints Row, Gat Out of Hell. Aquí preparándome para cuando salga el de agosto, que tenía este pendiente. Y bueno, no sorprende la fórmula que habían hecho en los últimos, que incluso te pierdes un poco con tantísimos personajes y tantas historias. Yo ya no me acordaba de nada, me los habéis jugado todo. Pero bueno, está muy bien, pero porque es la fórmula de siempre, para bien y para mal. Muy cafre, muy divertido, bueno, para que no lo sepas, el rollo de... súper resumido, a tu personaje lo mandan al infierno y tienes que ir a rescatarlo. Y va el pavo este de las gafas, el Gat, que ha estado en toda la saga. Correcto. Joder. Total, que muy bien, pero se nota que lo habían sacado también para PS3 y estas mecánicas, este ritmo un poquito más lento de los juegos de PS3, de todo un poquito muy machacadito, muy cortadito, muy explicado. Pero bueno, para lo que es y con el sentido del humor este que tienen tan cafre, es una pasada. Muy bien. Yo este le jugué hace mil años y entretenido, como todos los días. Te ríes. No es el que más me gusta, pero está bien. O sea, entretenido. Sí. No, si este fue un DLC ya del 4, que es esto, que cumple esa función de decir, pues toma un poquito más, te ríes un ratito y ya está. Y en ese sentido, estupendo. Sí, correcto. Es lo que hay. Muy bien. Más cosas. Más cositas. Pues estoy con uno que me ha sorprendido para bien. Chernobylite. Anda. Me está gustando mucho. Para que no lo conozca, es este juego que sacaron la campaña, que habían ido allí a Chernobyl a sacar fotos. A la misma Chernobyl, pero están en el centro. Sí, dándose una vuelta por ahí. Se nota que han... Yo no sé hasta dónde han llegado porque lo han sacado todo. Si habéis visto algún documental, las casas, el sarcófago este para cubrir el reactor, todas las mierdas estas lo tienen. Y el desarrollo es un... ¿Cómo decirte? Una mezcla entre Metro y Fallout. Tienes que cumplir unos objetivos, puedes seleccionar misiones, puedes hacer poquito de crafteo para mejorar la base, tiene caminos alternativos según las decisiones que tomes, y es un doble A, pero a mí me ha gustado mucho. Todavía no he podido terminarlo, pero me está sorprendiendo para bien. Joder, se te nota en la efusividad. Ahora te está maravillando. Sí. Se te lo nota enseguida, ¿eh? Sí. Joder, macho. Madre mía. Qué manera de disfrutar, ¿eh? Y si os mola todo el rollo este, si habéis visto la serie de Chernobyl, se nota que el trabajo se nota que es Findus, que sí. Salen los pavos estos, es que siempre me hace mucha gracia, los operarios del reactor de cuando estalló, que llevaban unos uniformes de pastelero, que decían, pero cómo tenían estas ropas para trabajar ahí, pero y salen con las mismas ropas de estas. Joder. Bien, ¿no? Muy verde, ¿no?
Muy fosforito todo, ¿no? Sí, sí. Es el color de la radiación. De la radiación. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, que correcto, ¿no? Llevas, es plano. O sea, tu discurso es planito. ¿Cuál es el tercero en discordia? A ver. El tercero en discordia es una joyita. Uy. Va a Spencer de Terry Hill. Slaps and Beans. Buenísimo. Adiós. Me ha gustado, me está encantando. ¿Esto de dónde es tú? Esto es italiano, de las películas estas de estos dos. No, no, que siga, a ver, no, no, me expreso. ¿Qué formato es esto? ¿PC o qué? No, PS4. Sí, está también en PC, en Switch y en un montón más. Sí, sí, lo sacaron multiplataforma. Joder, ¿y por qué no me entero yo de esto? ¿Cuándo ha salido esto? Esto ya van a sacar ya el segundo. Dos, tres años. Dos, no, tres años, sí. Por ahí. Hostia, ¿ha sido el último en enterarme de esta mierda o qué? ¿En sí, serio? Sí. Sí, vale. Ya estaba controlando la brasa, tío. Que no me entero, pues sí. Sí, ojo, ya está dando la brasa. Control, mutea al hacer un rato. Esto me interesa. A ver, expláyate, Aureal. Pues es un juego que sacaron por Kickstarter y les ha salido muy bien. Es todo con pixel art, como has visto. Uh-huh. Y es una adaptación, no una adaptación, es una historia original, pero de las películas de estos dos, de escenas míticas y de las del oeste, que si las de 2 Super 2, todas estas pues están reflejadas ahí. ¿Cuál es tu favorita? Ronda rápida, ¿sí? Empiezo yo, y si no nos enfadamos. Mi favorita, muy cutre. Muy bien. Yo creo que, joder, 2 Super 2, sí. Me quedaría. Taru, o Rick, ¿cómo quieres que te llame? Igual, ¿cómo te salga los huevos? Vale, pues. Básicamente. Muy bien, me parece correcto. Dice, venga, Pedro, Rubén, chica, le llama un nombre diferente. Sí, no sé quién ha sido el primero que me ha llamado. Roberto, no sé quién ha sido. Ya está, Roberto, qué maldad. Control. Control. Eso mismo. Maravilla. ¿Y tú, Lázaro? ¿Tú le dabas a esto o no? ¿A qué? ¿Al juego o a las pelis? A las pelis. Sí, hombre, las pelis como... O sea, yo me quedo con... ¿Qué es la de si no nos enfadamos? La de los karts, ¿no? Sí, correcto. Sí. Me quedo con esa por el rollo de la casa de campo. Que está grabado aquí, al lado de mi casa. Claro, está ahí en la casa de campo. Sí. O sea, la escena del coro es algo... Está en el juego, tío. Está en el juego. Sí. ¡Ah, qué maravilla! Y es increíble. Sale el tío haciendo... Me acuerdo de la canción todavía, ¿eh? Joder. Sí. Es una maravilla eso, hombre. Es que encima está la música original también de las pelis. Lo han metido todo. Es una maravilla en ese sentido. Está guay. Tengo que decir que como beatmap tiene mucho margen de mejora, sí, porque el control es flojete y la hitbox de los enemigos. No te enteras, sí, estás dándole al aire muchas mejor, veces. ¿No? Ajá. Dicen que lo van a mejorar en el 2, que tiene una pinta brutal también. Pero a poco que os criaseis viendo estas pelis, os va a encantar. Mira, mira. Hostia, el coro, ahí está, macho. Qué guay. Es que maravilla. Es que eso es muy bueno. Tiene gráficos como de aquellos juegos de Amiga, ¿eh? Como el... ¿Cómo era el no sé qué? El Crown, no sé. Esos juegos que tenían graficazos, que tú tenías un Amstrad y veías las fotos esas y decías, madre mía, ¿qué es esto? Tiene gráficos de esos, tío, de Amiga. Es que lo de Spectrum y lo de Amstrad eran, para los que lo tuvimos y otra gente tenía otras cosas, era, la gente no nos comprende, ¿eh? Algunos, aquello... pero eso era un drama, ¿eh? Aquello era un drama. Era, eso sí que era una engañifa auténtica, ¿eh? Engañifa mix, sí, que sí. Ahora ponían la imagen... Claro, cogían la caja de Amstrad y ponía, y luego empezaron a poner un asterisco que ponía pantallas de Amiga. Sí, claro. Sí. Era Amir, Amiga, la barra, Atari ST. Claro. Ya estaba hasta el nabo de esa mierda. Era como comprar un juego con RTX, con todo lo... Bueno, una pasada y luego... Claro. Luego lo pones... Sí. Eso es. Claro, sí, lo que viene a ser un Timotei de la época, correcto. El Timotei de los 90, eso es. Sí. Bueno, pues esto bien, este me lo apunto, ya, o sea, que está disponible. Yo creo que te conocías esta mierda. A mí siempre me advirtió Bruno de que lo pillara, pero que no. Bueno, es que Bruno con Switch. Esto.
No, bueno, claro, bueno, bueno, con esto bueno, flipa. Bueno, pero bueno, me dijo, o sea, siempre insistía en que no lo pillara en Switch porque iba bastante a pedalillos. Daba un poco de... Caño, ¿eh? Hacía ahí un poquito de... Petardeaba un poco, vamos. Vale. Bien. Qué raro, tío. En fin. Sí. Muy bien. Pues me congratula. Mira, he aprendido algo de Aureal. Algo raro también. Pero bueno, porque vale, ya se ha acabado, ¿no? Sí, sí. Eso vale, sería vale, todo de momento. Bueno, te dejo con la cuchara. Venga, Lazarín. Venga. ¿A qué has estado dando? Que ya estás preparado. Nada, he jugado muchas mierdas, pero como... Este nuevo formato Hadouken roto. Sí. Más cortico, venga. Me instalé antes de ayer el Spider-Man, que no me lo había terminado, y me lo terminé. Y te lo... Ah, pero ¿en serio? O sea, vengo a decir que me he acabado un juego más en mi vida. Para que luego digáis. Hostia. O sea, me puse el Spider-Man, que lo tenía al 80%, y en una hora y pico me lo había terminado, ¿sabes? Así no entiendo tu forma de actuar, pero me parece correcto. Joder, lo tenía ahí a medias de hace 2 años y pico. Dije, pues, porque no me lo por eso ya. Lo digo. Claro. Tampoco me pide más que lo tengas al 80 y no te lo acabes, pues no lo ya, tío. Ahora, tío que, yo que sé. Que... Eso sí, el final, después de haberme acabado el Miles Morales. Control no nos oye, estoy diciendo cosas. Hostia, Control no nos oye. Madre mía. Da igual, si para. Perfecto. Ah, hostia, va ahí. Qué maravilla. No puede poner vídeos. No mira, pasa nada. Abro el chat de. Hostia. Es tercermundista, macho. Madre mía. Vale, qué horror. Es que esto es tercermundista. Es como los picapiedra, tío. Ahora tenemos que poner en el puto chat no sé qué mierdas, los vídeos y entonces, tal. Entonces, Lázaro, a ver si me ha quedado claro. A ver. ¿Te has pasado primero Miles Morales y después Spider-Man? Sí, eso es. A ver, que no, o sea, no te. Bueno, cuando termine el programa ya estarás curado de espantos. Esto es lo normal. Yo soy imbécil. Eso es así. Yo tengo juegos a medias, pues eso, como Miles Morales, a falta de una hora de juego. Sí, yo lo puse ayer el Spider-Man y lo tengo al 58%. O sea, si yo soy pues, como tú, pero. O de otro es un normal. Sí, porque además, cuando te has aprendido los controles, miras el tanto por cien y ya estabas en el 50 y pico y dices, joder, pues si acabo de empezar. Claro, y ya dijiste, pues la voy a quitar. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Ya. No vaya a ser que me la acabe. Ya con ese todo. Pues, pues sí, me jugué el Spider-Man. Me jode porque no había. O sea, estaba intentando, digo, bueno, pues teniendo el Spider-Man, la Play 5, si puedo jugar al Ultimate con mejores gráficos y tal, con las cargas de Play 5 y tal. No, o sea, fui incapaz de incluso de. O sea, no hay actualización. O sea, eso lo compras o nada. Qué o sea, no cabrón, hay un, claro, no hay un update ni nada, un upgrade. Así que nada, dije, bueno, pues, todo loco. Sí, digo, pues para lo que me queda tampoco voy a gastarme 30 pavos o yo que sé lo que cueste el Ultimate, ¿sabes? Hombre, pues así que no, ¿eh? Y lo que decía, el final está como bien, es que después del final de Miles Morales, que me lo acabé 2 veces seguidas, o sea, me lo acabé una vez y me gustó tanto lo que vi, que me lo voy a acabar en ese momento, cargué la partida del final y me lo volví a acabar, el final del primer Spider-Man es un poco cacafuti. A ver, también, a ver, el Miles Morales me lo acabé en Play 5 y tal, pero joder, es que a nivel visual, y, o sea, es mucho más cinematográfico y mucho mejor construido todo, mucho, no sé, o sea, muchísimo mejor en absolutamente todo. Pero bueno, también va siendo hora de que me acabe un juego que es de 2019, ¿no? Puede ser, o algo así, 2018. Sí. Tampoco me puedo quejar tanto, ya está. El problema soy yo. No, no eres tú, Spider-Man, soy yo, idiota. Bueno, en fin. Hace buen día, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo vais? Has mencionado a Spider-Man, ya he empezado aquí. Me sale aquí las ampollas, la urticaria. Ya está. No es eso. A mí Spider-Man me gusta bastante, de hecho. O sea, no sé. Pasa que cuando empieza a contar ahí lleva media puta hora para decir el final de un juego que no sé qué y tal. Pero bueno, yo entiendo que como te lo has acabado, le tienes que dar ahí su espacio vital. Está bien. Es lo entiendo. No, madre mía. Lo entiendo, Lazarín. En no fin, puedo que... no puedo con él. En fin. Siguiente. ¿Te has hecho trofeo? ¿Lo has sacado? ¿Qué trofeo? Latino, yo qué sé, tío, latino. Para ti no ha sido. Madre mía. Para ti no hay trofeos, ha sido. Bueno. Muy bien. Venga, va. Le voy a dejar un mensaje aquí a Control para que sepa que no, ya no se escucha. Ah, ya no se oye, qué maravilla. Quiero escucharla. Joder, tío, qué bien. Para que luego digan, tío. Pues es que no lo veo. Pero qué puta culpa tengo yo de que no se oiga bien, ya está bien. Que sí. Venga, va. Continúa, sigue. He jugado a Tunic un poquito.
Ole. Hostia, ojo, cuidado. He recuperado mi Xbox One X y he jugado a Tunic. Está bien, pero no entiendo, primero, qué necesidad hay de inventarse un lenguaje para... ¡Uy, esto es una espada! Y ¡pulsa A! Ahí es como, ¿y por qué pones ahí un texto absurdo que no dice nada? O sea, se inventan un lenguaje para cosas totalmente evidentes en cualquier juego de este tipo, como mira qué guay somos. Eso mal. Sí, lo te iba a decir. O sea, eso... Por criticarlo hace, no sé, hace 20 años, pues molaba, la verdad. Ahora, o sea, pues, bueno, y más una... que luego inmediatamente van a sacar las traducciones, que es absurdo. No, pero es que hay partes de coges un objeto que es una pócima que claramente te va a dar energía, y como ya es evidente que te va a dar energía, se inventan un idioma, así que hay unos garabatos debajo, en plan, no sé, que intentarán decirte esto es energía. Pero como ya, mira, ¿ves? Una llave y pone frog. Ahí. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Por un lado eso, por otro, tiene la misma estructura sencilla para el jugador de los juegos de From. O sea, bueno, no entiendo el mapa, no... O sea, todos los caminos son un secretito, es como pasa por detrás del árbol. Aquí en la sombra hay un pasillo. O sea, es tan redundante constantemente el métete por la esquinita que hay un hueco, métete por detrás del árbol, métete por detrás, que me toca un poco la moral. Hubiera apostado por ello antes de tu comentario. Es que, sí. A mí me mola, o sea, la propuesta mola, la dificultad, que es muy puto, me gusta bastante, pero el lenguaje está inventado y el hecho de que me queda enganchado, o sea, no sé por dónde ir directamente. Me pasó miro el exactamente mapa, lo mismo. Sí, claro, sí. Digo, yo a riesgo de parecer gilipollas, me he quedado totalmente enganchado, no puedo hacer nada, o sea, he cogido la espada. Eso es extraño, no te sucede habitualmente, ¿no, Lazarín? No, la verdad es que no, con los juegos bien hechos no me sucede nunca. Solo me pasa con los juegos que son... presuntamente para gente que sabe jugar, que están así hechos a posta. En fin, ves el mapa ese que tienes, que no vale absolutamente para nada, y ves el juego, no tiene nada que ver en absoluto, y ahí lo tengo, parado. Muy bien. Y no creo que vuelva a jugar, la verdad. Me ha parecido, esto sí que me pareció una engañifa. Sorpresa en la condomina, sido, esto es lo que viene siendo bisutería gaming. Hay bisutería gaming para que parece así muy bonito y luego es una puta mierda y es más falso que un duro de madera. Así que ahí lo dejo. Pues yo le quiero jugar, a mí la demo me gustó mucho. ¿Sabes lo que pasa? Pero... Yo vengo con ánimos así como constructivos y el cabrón de Sergio me pone de mala hostia y al final acabo pagándolo con los juegos. ¿Qué te parece? Me parece bien. O sea, ¿cuánto llevas de programa? 20 minutos y la culpa mía, ¿no? La culpa es siempre toda tuya. La culpa es del zorrito. Dentro de 20 minutos también. Ante la duda, la culpa de Sergio. Muy bien. Eso es. Estoy acostumbrado, ¿eh? O sea, el lema de Hobby Press. Continúa. Hombre, claro. Está claro. Del puto Akal. Continúa. Yo creo que ya está. No voy a decir nada más. ¿En serio? Nada, porque he estado jugando a Godfall, he estado jugando a Forza, Horizon 5, he estado jugando a, yo qué sé, a mierdas. No. Bueno, he estado jugando hasta a Call of Duty el otro día, que no teníamos algo que jugar y vamos a Call of Duty. Y ayer se estrenó una nueva temporada de Destiny 2. ¿Y qué hice yo ayer con Destiny? Desinstalarlo, tío. ¡Ole! ¡Bien ahí! Así soy, ahí a contracorriente. Joder, macho. Luego, dentro de 15 años, lo instalaré para terminarme la temporada que se ha estrenado hoy. Los contenidos que no hayan borrado. Bueno, sí, claro. En fin, pues ya estaría. Venga, ya está. Ya está. Apasionante, tío, increíble. Muy bien, tío. Me sorprende gratamente. Muy bien, en fin. No sé, ¿el qué te sorprende? Tú, que has tardado solo media hora en decir tu mierda, tío. Está bien. Sí, ¿eh? No. Sí, gracias. Sí. A ver, Tarutaru, o como apoyas te llames. ¿A qué estás jugando? Pues, y es que he picoteado muchísimo. Bueno, tengo... No, pero voy a ser breve. Mira, no pasa nada, le digo a Control que me ponga una serie mientras, así nos entretenemos, tío, tú sueltas tu mierda. Cuéntame. Y ya está, tío. Cuéntame. Como tengo PC nuevo, me van a poder probar el Dice Gun, el... ¿cómo se llama? El del Uber. Y empieza con el Uber paquetero cojones. Del Kojima. Bueno, no me acuerdo ahora. El Death Stranding. El Death Stranding, que me da ida de olla. El Captain Tsubasa, bueno, en fin. Y la creme, o sea, te has puesto un PC nuevo para jugar a la creme de la creme. ¿No? Sí, la creme de la creme. A top, ¿no? Comillas. La mejor, tío.
Bueno, y luego MMORPGs, que es que me tiro todo el puto día jugando. Espera, pero... tío, explícame, espera, calla. Explícame tú esa mierda. ¿Por qué eres así de raro, tío? Por no decir otra cosa. Porque pues, yo te leí, no sé de... dónde cojones, que los MMO te molan mucho y tal. Y dije, este es un puto enfermo de mierda, hay que traerle. ¿Por qué? Pues porque mira, porque como debo de ser tan antisocial, pues uh-huh. Digo, va, me meto ahí en mi burbuja, en mi mundo y hago aventuritas y arreando. De hecho, es que no, nunca juego con gente, siempre voy yo solo, o sea que... Nah, eso está bien, es lo suyo. Debe de ser una razón. O sea, los MMO... Yo no juego un MMO ni de verdad. O sea, un MMO que se supone que es para socializar online y esa puta mierda, pues tú yo te lo pasas por el forro, ¿no? Pues yo te lo contaré. 27 años jugándolos y siempre voy solo. No sé cómo lo hago. No, me parece bien, oye, cada uno. O sea, sí, sí. No sé, cada uno con su tema. Aureal mata, tú te dedicas a esto, pues me parece bien, tío. Cada uno combatimos como sea, tío. Y el que le he dado, el que sí que le he dado fuerte, que lo pillé antes de ayer, que tenía mucho gozo, bueno, lo tengo ya en 40.000 plataformas. Pero claro, como he revivido la PS4, que la tenía llena de mierda hasta arriba, pues me he pillado oferta el Ni No Kuni, el remaster, que me chifla ese puto juego. Bueno. Y ahí estoy con él. Ah, bueno, bien, bien. Crees que como Lázaro se ha callado y ya empieza la mierda, pero no. No, ya no sé más. Estaba a ver si qué? Podía soltarle ahí para, a la presa para que le mordiera. Qué cabrón. Madre mía, vaya cabrón. Ataca, Lázaro, ataca. Hablando de Ni No Kuni, yo he probado el que ha salido en móvil. El gacha, sí. Que lo he probado hace un par de horas, que lo he arrancado. Y esto no sé si será buen juego o será mal juego, pero también... bonito. Bonito es la hostia de bonito. O sea, siendo bonito, un juego de móvil es acojonante. Bonito es, pero no lo pruebes en PC. No lo pruebes en PC porque ese bonito ya se va expandiendo. No, claro. Ves las mierdas y no tienes claro, soporte claro. Para teclado. En móvil es la hostia. Está hecho sí, de puta madre. Sí, en móvil es la leche. Pero en PC, sí. Olvídate. PC es un desastre y todo automatizado. No vale para nada. No, claro. Así. Es que es un juego de móvil. Es un juego de móvil. Ya, pero... Se han inventado un juego, lo de. Una novela. Se han inventado lo de jugarlo en varias plataformas y tal, pero no deja de ser un juego de móvil simple como el solo. Sí, sí. Pero es muy bonito. Sí, eso sí. Y la música de Yoji Hisaishi también. Pero. Joder, hablando de juegos. Ese es el de Fatal Fury, ¿no? Perdón. Madre mía. Qué gracioso. Sí, es que soy idiota. En fin. En fin. ¿Qué más cosas, tío? ¿Nos cuentas? Taruman. Taruman. Bueno, poca cosa más. Poca cosa más. Bueno, joder, va rápida la cosa hoy, ¿eh? Sí, hombre, sí, vamos rápido, joder. Tío, vale. Yo voy súper rápido también. Hostia, parafraseando a Control, faltan las mentiras de Sergio. Esto. Sí. Que sepáis. Ha dicho eso. Sí, ha dicho eso. Así, para que luego digan que solo reparto yo. Qué asco, tío. En fin. Rapidito. Venga. A ver. Empiezo con un juego que me ha hecho mucha gracia y me mola bastante, muy recomendable, The Centennial Case. No sé si lo habéis probado, de no sé qué family y tal. Juego de Square, a imagen real, con actores nipones. Vale, sí, ya sé cuál bueno, es. Bueno. O sea, no lo voy a probar ni aunque me pagues, Sergio. Pues a mí me da curiosidad. Está bien. A mí me da curiosidad. Te vas a reír. O sea, lo primero, la estructura de juego es... curiosa, a mí este tipo de juego normalmente me llama mucho la atención, ya lo sabéis, pero es no, que... Dilo todo, si nosotros llegamos a decir este juego y tú no lo conoces, nos hubieses arrastrado aquí con las cadenas del coche, nos hubieses dicho, menuda mierda, menuda basura... No, por una razón, es que mola, o sea, a lo mejor es un poco bestia lo que voy a decir, pero es que los actores actúan como el culo, o sea, son muy malos, entonces te ríes, ahí está. Estoy yo para perder el tiempo jugando a esta puta mierda solo por ver a los actores cómo actúan. Compro. Que sí. Vaya a ti, Aureal, basura, te va a encantar. A ti, Taru, compro. Como estás loco también. Y a ti, sí. De verdad, Lazarito. No, no. Si yo lo quería analizar y no me lo han dado, cabrones. Está muy bien. O sea, O sea, si lo pones sin sonido, es una cosa ya. Pones voces como con la hora chanante, sí. Ahí. Que sí. Sí. Es una cosa acojonante. Pero vamos, luego. ¡No te vas a mangurrear! Podemos decir que es un Night Trap del 2022, ¿no? Pues claro. Es un juego brunil 100%. Pero claro. Es Bruno, muy brunil. Seguro que lo flipa con esto. Sí. Es muy claro. Grande. Este juego es muy grande. Siguiente.
Sí, le he pedido permiso. No, dice control, he pedido permiso a Marcos y a Marcos, a Bruno y a toda esa gente. Para jugar a esto. A jugar a esto. A mí me, mira, se me cae, es que se me cae un ojo. Lo estoy viendo y es, uff, madre mía. Joder, pues no me lo has vendido. Me lo has vendido. Sí, sí. Yo estoy deseando verlo. ¿A que sí? ¿A que sí, Aureal? Sí, sí. Merece la pena. Es la me polla, parece que estaba en Game Pass. No sé si era en consola o en PC. Me parece que está. Pues ya sabes, no, Aureal. A muerte con esto, ¿eh? Fuera de coña. Siguiente, a ver, Dolmen, que es un, pues eso, es un juego de imitación a From Software, por sus likes, esas cosas, en este caso en el espacio y demás, entretenido, ay, más o ese menos. Ese sí que quiero probarlo yo, ¿ves? Ese me mola. O sea, sé que es la mierda de, que me gusta. O sea, estoy seguro de que es la mierda que me gusta. Yo creo que te va a gustar más el otro que este. Este muy de... Sí, que sí. Este muy de From Software, o sea, es un copy-paste, pero en el espacio y efectivamente y en peor. Ojo, también te digo, o sea, la ventaja que tiene este juego, entre comillas, con respecto a otros, es que cuesta 39 pavos. Entonces, joder, pues por 39 pavos está bien. Pero vamos, que es lo que te esperas, o sea, ni más ni menos. O sea, Souls-like, espacial, doble A y punto. O sea, para mí hay algunos que le han puesto a parir un poco y tal y cual. A mí no me parece que sea tan malo, me parece que es solvente, pero vamos, sin más. Pero yo que tú, Lazarín, o sea, este pruébalo si quieres. Pero el Centennial Case, de verdad, no me caso. No, a ver, la frase es pruébalo si te sobran 40 pavos, también te digo. O sea, sí. Porque dices, bueno, sí, a lo mejor lo pruebo, pero no, por 40 euros no lo voy a probar. Ya te lo digo. Porque pues no tiene pinta de merecerlo. Cuando lo bajen a lo que sea, la primera rebajita que haya, me lo pillo seguro. Ahí pica, ¿no? Sí, bueno, sí, luego, sí. Que por cierto, bueno, si luego todo se andará, que ahora que lo pienso, coño. En fin, ya sabes. Que siguiente, ya último. Joder, perdón, es que me ha dado un susto a la gata que flipa este ahí, tío. Parodius, Forever With Me o GQ o Xaveri. Parodius. Sí, le he jugado en Super NES. Sé que la mejor versión es la de Saturn, lógicamente, en este tipo de historias y tal. Muy y rico. Yo, a ver, sin ser un mega fan de la saga Parodius, que a mí me mola mucho y tal, pero a mí me parece que estos juegos son buenísimos y en este caso. Yo lo sigo diciendo, o sea, estos juegos en Super es cierto que ralentiza y tal, pero es que es, o sea, desde el punto de vista audiovisual es acojonante. Es una maravilla eso. Es acojonante. De hecho, me he quedado con la gana de probar la versión de Saturn. Pero vamos, es una cosa. Y cada vez que juego un juego de Konami de la época, lo digo hasta la saciedad, se me cae una lágrima porque dices, ¿qué ha pasado con esta gente? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Qué ha pasado con esta gente? Madre mía, macho. Ya está Control soltando sus mierdas. Hombre, pero es que en MSX salió muchísimo antes, ¿no? Es que hombre, poco... claro. El Parodius original. Este juego es de MSX, como, claro. Como casi todo lo que hizo Konami de primera. Bueno, claro, es que Konami MSX, tú le ponías... PC... Sí, sí, ¿cómo se llama? PC-98. Eso es. Ya está. Sí, y X68000, que... yo creo, ¿no? También tenía, hacía cosas con X68000. Sí, sí, sí. Sí, maravilla de cacharros. Joder, nosotros con Spectrum, ¿eh? Bueno, y con Astra esas cosas. Ya ves, tío. Bueno, la diferencia era un poco Spectrum y Amstrad. Eran MSX / MSX2. Salvando mucho la diferencia, que MSX2 era un bicharraco. ¿Cómo? Y... Que no, 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 quiero decir, MSX y MSX2 eran como un Spectrum y casi, no una amiga, pero casi MSX2. No, era una bestia. O sea, joder, tío, yo tenía el Spectrum y un amigo mío tenía el MSX. Ya, MSX. De cartucho. MSX. El MSX2... Era 20 veces más potente. Era sí, otro mundo. Telita. Que sí, que sí. Pero bueno, que en fin, que sigo flipando con lo de Konami y su historia. Pero bueno, gran banda sonora, por cierto. De Parodius de este y de en general de la saga. Y vamos con PSN Plus, ¿no? Servicio que acaba de aparecer en los mercados asiáticos, salvo en Japón. Y que más o menos les están crujiendo. ¿Y por qué les están crujiendo? Pues por un lado, por los precios que tienen. Que son los que son, más o menos bastante elevados en general. El catálogo de juegos, que es un poco random, que ahora entramos, al menos en mi opinión es un poco incomprensible, sinceramente. Y luego por la cosa rara esta de suscríbete al modelo actual y si te suscribes de manera automática, te haces... Pues, ha habido mucha confusión. Loca. Ha habido mucha confusión con eso. Además, ahora lo explicamos. Un poco Timotei. Sí, ahora no, explicamos, pero... ningún Timotei. Lo que pasa es que la gente es una listilla y... A ver, tampoco lo han explicado muy bien. Que es que están lanzando las cosas a cuenta gotas, todo un secretismo, todo tal. Sí, lo que está claro es que... muy bien lo han hecho. Y ya te dejo eso. Yo creo que la comunicación que está haciendo Sony en general es un poco... A ver, la cuestión es, ha salido en Hong Kong. O sea, ¿qué comunicación quieres? O sea, cuando te llegue a ti el 22 de junio, hablamos. O sea, ahora mismo no hay nada y en Hong Kong
se han hecho la picha un lío con mil cosas y la única noticia que sale es Sony es mala todo el rato. Sony me quiere cobrar dineros. O sea, es un poco... A ver, hombre, se están cebando nada... Se está cebando con Jim Ryan, en general. Bueno, pero es que Jim Ryan se ceba con él hasta el panadero. ¡Ah, tío feo! ¡Que no te doy pan! ¡Dale la pistola esa de ayer! ¡Que le des por culo! Lo primero de todo, antes de entrar al rollo, se están quejando porque había gente que había pillado como 6 años de PlayStation Plus, sí, sabiendo que iba a desaparecer en junio, que es como, a ver si rasco algo, venga. Efectivamente. Y lo que ha pasado es que si quieres subir de... O sea, el PlayStation Plus que tienes te lo pasan a Essential, que es exactamente lo mismo, sin que pagues nada. Y la gente decía, vale, pues ahora yo quiero subir de Essential a Extra o a Premium. Y decía, pues me pagas la diferencia, no pasa nada. Como, qué mal. Y había gente que había pillado el Plus con descuento. O sea, que en vez de cobrar 60, pues te cobran 45 y tal. Me han pillado no sé cuántos años de Plus con descuento. Y por un error, Sony dice ahora que es un error, aparte de cobrarte el extra a extra o sea, a deluxe o a premium o a lo que fuera esto, sí, extra y premium se llama, pues le cobraba también el descuento que se habían ahorrado, ¿sabes? Es como, por listo, toma, ahora te cobramos todo. No, pero al final ha dicho Sony que ha sido un error, una polla. Sí, pero Les han enseñado ahí, se le han visto ahí... La postdata es muy buena porque dicen, a los que ya les han cobrado les han dicho que les van a dar como un crédito de compensación. Es decir, maravilla. No han dicho una devolución. A lo mejor les dan aquí... Pues le darán en dinero... Un bono dinero, para juegos o... No, en dinero sabes. PlayStation y ya está. Es. Pero vamos, el rollo es, yo me cojo 6 años de PlayStation Plus a unas sabiendas de que termina el mes que viene. Sí. Y luego a ver cómo, para ver si se la cuelo de alguna forma, ¿sabes? Y luego resulta que dicen, no, es que si yo quiero probar un año de Premium, ya no puedo probar un año de Premium y luego volver a mi PlayStation Plus, ¿no? Son los 4 o 5 años que tengo de Plus, ya se me pasan a Premium. Como, bueno, pues no haberte comprado 4 o 5 años de un servicio que va a desaparecer, pedazo de gilipollas, que pases tonto. Claro, es como, joder, es que qué malos son. Hombre, pero tío, también había gente que había comprado los años antes de que se anunciase el PS Plus. Sí. Pero, tener un año, 2 años, o sea, pero tío, yo qué sé, mira, da igual, el rollo es, vale, te vamos a devolver tu dinero. Lázaro, yo conozco a Peña que tiene pagado el Plus 10 años, porque va ramblando ofertas. Y 10 años, pero además que lo he visto yo la sí, pero yo te creo, tú tienes amigos. Lo que me parece súper respetable, pero no deja de parecerme de ser un puto gilipollas y por ahorrarte 15 pavos al año. O sea, con algo que, o sea, que tú imagínate que dentro de nada sale, o sea, que hablamos de generaciones de consolas que no pasan de los 7 años. O sea, sí. ¿Qué cojones haces? Imagínate que cuando estaba PlayStation 6, el servicio cambia por lo que sea. Y tú te has comprado ahí un servicio, o sea, estás pagando por algo que a lo mejor no usas. Luego, claro, no es que si quiero cambiar, me cobran la diferencia. O sea, es de ser idiota. De todas maneras, esto de Hong Kong es un globo sonda, vamos a decir, ¿a quién jodemos primero? Claro, claro. Vamos a hacer pruebas ahí y... Sí que sí, o sea, el rollo es, vamos a cobrarle esta no sé qué, cuando la gente ha puesto el grito del cielo, han dicho, ay no, que ha sido un error. O sea, y nadie se queja, lo cobran. Seguramente se ha quejado todo el mundo menos Hong Kong. O sea, es que estoy segurísimo. Bueno, yo qué sé. En fin, sí, pues sí. Eso. Que ni tan bien ni tan mal. O sea, que tampoco. Que no, como decía Rajoy. Eso es. Para, no sé yo, su beneficio, el nuestro, ¿no? ¿Cómo era eso? Beneficio suyo. Bueno, madre mía. ¿A ti qué también te parece Aureal, sobre todo el catálogo? Están ahí enseñando de manera un poco extraña. Yo es que quiero añadir un aspecto de los tres que has dicho, hay un cuarto, porque ya se está analizando cómo es la emulación y la emulación es prácticamente tal y como dije yo. Claro, pero eso era algo que... Es decir, veía venir. Claro. PS One normalito, como de emulador de PC. Tres filtrillos de mierda y ya está. PS2 han hecho la jugada de los juegos que ya estaban en el Now. Son tal cual, es decir, no tienen ningún tipo de mejora en PS5 porque son los que usan con retrocompatibilidad. De hecho, claro, de hecho funcionan en modo Play 4. O sea, no, sí, sí. Pero igual, y que tampoco... No, hombre, pero claro, si te vas a pagar una suscripción...
es que no sé. A ver, no... cuidado, también hay que tener muy, muy, muy en cuenta que no hace falta tener la suscripción para jugar esos juegos, te los puedes comprar aparte. Sí, pero no, igual me, peor me lo pones. Si tú vas a pegar un desembolso para jugar en PS5 y se va a ver con el filtro este Coipesol que tiene, que es una resolución. Pero eso lo sabíamos todos. O sea, lo que hace Microsoft pero con los títulos de 360 y de Xbox, no lo iba a hacer Sony ni de coña. Hombre, claro. pero ya es entonces desidia pura. Por su parte, porque tiene una máquina bueno, superior y lo que va a hacer es métele exactamente a Cholo en el de PS4 y que les den por saco. Y de PS3 ya han dicho que, claro, que hacer directamente por streaming no va a tener ningún tipo de mejora. No, tal cual. Ni DLCs ni nada. Ojo lo de los DLCs. Ahora que hablo de eso, se me olvidó mencionar que he estado jugando a Infamous 2, tío. Que os enseñé imágenes el otro día. Correcto, sí. Viene muy a cuento. Siempre estamos hablando de PlayStation 3. Que bueno, lo de los DLC me parece ya una cosa. Gracieta control. Eso de los DLC no lo sabía yo, tío. Qué maravilla. Es que muy fuerte. Además, tal cual, ¿eh? O sea, los juegos son el juego pelado y ya está, ¿no? Y ya está. Que no tienen muy plataforma bien. Y dices, joder, macho. Yo la sensación que tengo es como eso, como si lo estuvieran haciendo apuesta para, no sé, tío, para que no funcione esto y para que la gente se queje, te lo de verdad. También no sé, se está haciendo mal, ¿eh? También te digo, es en vez de arrancar un poco de cero y hacerlo bien, han cogido la emulación de PSP. Cogemos que tenía, que lo tenemos hecho. La de Play 1. Me parece que hay uno. Estaba leyendo yo. Ecodrome. O sea, que tenemos Ecodrome, tío. Está bien elegido, es uno, pero bien elegido. Sí, cojonudo. A ver, cuidado que o sea, antes de que acabe el año habrá un mejor catálogo, joder. Que está claro que sí. O sea, sí es difícil. No sé, está bien, está bien surtido, ¿eh? Lo jodido. No te jode. Bueno, que lo que iba a decir, que no puedes juntar, o sea, no puedes juntar cuatro generaciones. De sobremesa y una portátil, en una tiene emulación, no sé qué, la Play 2 la emula Play 4 y se han dejado los huevos ahí con eso y ya está, y no tocan nada, entonces ya Play 5 juegas con la emulación de Play 4, claro. La de PSP con no sé qué, la 1 con no sé cuál, la 3 por red, directamente en modo remoto, o sea, juntaba ahí, eso es un modo, Frankenstein. Modo Lidl. Es un Microsoft me está comiendo terreno, vamos a sacar lo que sea. Que no lo hacemos bien, da igual. Fuerza bruta. Vamos a meterlo ahí. Yo creo que tampoco. Claro. No creo que sea una cuestión de que Microsoft le coma terreno, me parece a mí. Porque tampoco. En ese sentido. En ese sentido, pero vamos a ser. Vamos a ser un poquito. Venga. No vendes una consola por jugar a juegos de hace 20 años. Ni de coña, coña. Y sí, nadie le va a emplear más tiempo jugar a Apes Odyssey de Play 1 en una Play 5 que jugar a cualquier juego de Play 5. Voy más allá. Vamos a ser francos, tío. La gente tira de emulación, lógicamente. Nadie se va a poner el servicio este, ni se va a gastar un catálogo de Play 1, tío, para jugar en su Play 5. Para cuatro matados como nosotros, que nos flipan los juegos de hace mil años, y aún así... O sea, habrá juegos que ni probemos. Que digamos, ¿para qué cojones voy a perder el tiempo jugando a esto? Ahí está, estoy contigo. Dale, sí, Taru. Ahí está claro, ahí no te quito yo razón, Lázaro. Que la gente no va a pagar 60 pavos por juegos retros. Pero yo me refería más al tema de Game Pass, de que, estos están comiendo terreno, entre comillas. ¿Qué tienes con lo en las manos, tío? Con lo del papel. ¿Y la otra? Una pinza. Para que no se le vaya la pinza, tío. Para ponerme en el pelo. Como no tengo. Y algo. O sea, para. Estos tienen Game Pass, tienen online, tienen juegos. Vamos a sacar algo, lo que sea. Pam. Sí, está claro. Sí. Es una contramedida que. Pero bueno, no que al final nada. Es un poco. Se me ha caído la pinza, coño. Para usuarios que no tengan mucha idea, en plan, esta gente tiene todo esto. ¿Quién? Los de Microsoft. Ah, y estos que tienen, ¿no? Claro, fuerza ahora van brutal. A tener todo esto. O sea, gente que tampoco se va a interesar mucho por el tema, ni está encima. Pero vamos, que yo sigo repitiendo que todo el tema de la retrocompatibilidad.
es muy simpático y es un guiño para la gente que hemos jugado todo en su día y tal, pero no creo que sea un game pero changer. Es, joder, wow. Es, no, pero es el mayor wow. aliciente para suscripción más cara, lo podrían cuidar un poquito más. Sí, no, el problema es que al final, o sea, yo ya tengo un año, bueno, unos 10 meses de la suscripción más cara. Cuando se me convierta el Now a la suscripción más cara en el 22 de junio, es probable que no continúe con ella. O sea, o meten algo especialmente tocho, o yo la Premium están los juegos que me interesen de lo que vayan sacando de retrocompatibilidad, que me molen, como hago con Switch, me los compro. Ya está. O sea, juegos de Neo Geo que salen en los Arcade Archives estos y tal, pues me los compro. Y ya está. O sea, no creo que... O sea, para mí no es ningún aliciente que tenga 42 juegos de Play 1. Estoy de acuerdo. Lo cojo de la estantería o me lo descargo. Lo que pasa es que no es ningún aliciente. Es que es el servicio lo que ha hecho Real, es el servicio más caro y es que justamente va a usuarios como nosotros, que sí. No sé cómo calificarlo, veteranos o hardcore, o llámalo X. Y dices, tío, o sea, es que te van a llevar las hostias. ¿Por qué? Pues porque si hay alguien más o menos exigente con lo retro, pues somos nosotros, lógicamente, que lo hemos mamado y lo hemos vivido. Y encima me estás cobrando tal. A mí me parece que lo han hecho un poco deprisa y corriendo. Sí, y además, para que... mí, y además ¿qué sentido? Porque ¿qué sentido tiene si Sony no tiene ninguna necesidad? Es que, no, en mi opinión, no tiene ninguna necesidad de hacer esto. Si tiene un mercado pues a absolutamente mejor para... bestial. Pero precisamente para esa gente de estos tienen todo esto y estos no tienen nada. Bueno, pero lo sacas, en lugar de ahora, lo sacas a final de año, lo sacas bien, por así decirlo, y ya está, yo creo, ¿eh? Yo lo que creo es que costando lo que cuesta el Premium y ¿sí? teniendo la opción de comprarte los juegos por separado, no tiene sentido el Premium, para nada, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que hubieran triunfado más si hubieran añadido el emulador a una actualización de la consola, de las consolas que hay disponibles, que metiendo este servicio, porque a la peña le metes retrocompatibilidad por actualización y todos los juegos que tiene atrás de la estantería, sí. Los puedes gozar y es que lo van a ver con otros ojos. Pero ten en cuenta que el Blu-ray de Play 4 y Play 5 no lee CD-ROMs. O sea que ya, hostia, quítate el catálogo de Play 1 y buena parte. Es que lo que te iba a decir. Eso es que tenía mal, por eso digo, mala solución. Yo creo que deberían haber esperado un poquito más. Yo siempre dije que se dejen de suscripciones. O sea, te sacas una tienda Classic, que es lo que van a hacer ahora. ¿No? Pero claro, también. El Premium este tenía que costar 90 pavos o algo así. O sea, que fuera 60, 80, 90, que hubiera una diferencia ahí mínima, porque no tiene ningún sentido. Realmente. O sea, el rollo Nintendo, ¿no? Pero no sé, tío, yo creo que de Sony se puede esperar en este sentido algo más, sinceramente, y se debería esperar algo más. A mí lo que me transmite es que igual odiar es una palabra muy fuerte, pero que no les interesa nada la retrocompatibilidad. Creo que sí que le tienen un poco de asco incluso, pero han pasado por el aro para hacer una respuesta a Game Pass de Microsoft. Sí. Y que, pero lo que tienen clarísimo, la directriz que tienen es que no quieren gastar un céntimo en mejorarlo, en hacer eso. Nada, no. Sí, sí, Cazomix sí. De toda la vida, coño, es así. Y ya está. Yo creo que el mayor problema, además, para terminar, es que hemos estado esperando para algo diferente y no hay, o sea, no han hecho nada especial. Es como la emulación de Play 2 que tenía Play 4. Emular una Play 1, tú eras. O sea, si hubieran dicho, mira, es que hemos conseguido hacer esto. La tecnología de Play 5 nos ha llevado una polla. O sea, el vídeo que he visto yo de la comparativa es el Blem, el primer emulador que salió de Play 1. Sí, pero, es que no tiene más. A 1080, porque es que hay juegos que es que no llegan ni a 60, o sea, se quedan pillados en 35, en 40, en 20. Ya, pero bueno, eso sí que es porque en Play 1 eran así. Sí, y por el motor, filter, está claro, pero... Con este iPhone filter iba a 20 frames por segundo. Sí, pero ese, justamente el original funcionaba a 20 frames por segundo. Sí, otra cosita que lo han comentado algunos que ya lo han analizado de fuera, anglosajones, que están usando versiones PAL. Eso tiene cierto sentido, aparte de porque se han tocado la polla y no han querido trabajar mucho, mejorar. Es porque las versiones PAL en muchos casos eran las únicas que eran multilinguaje.
Y si tienes que llegar a un mercado europeo, pues a lo mejor déjate el juego europeo, porque si no, no tienes los idiomas. Has venido Jim Ryan al rastro a esta conquista. Este. Como ha hecho como Michael Jackson en La Hora Chanante, en el capítulo aquel de esto me lo llevo también. Este, ponme dos, pues igual. Hay mix, ¿no? He leído yo, hay NTSC y PAL, creo. Sí, pero por yo creo que es por ese motivo, más que nada. Claro, no vaya a ser que tengan que buscar el código fuente del juego, meterle el multilenguaje al juego NTSC. No, hombre. Sí, y encima, no, y en las televisiones actuales, que eso no lo decís, pero no es lo mismo jugar en la Play cuando jugábamos antes, televisiones de 14 pulgadas, como mucho 20 y tantas, como mucho, y ahora... Eso pasa con cualquier juego retro. Sí. Eso da claro. Un poco sí, igual. Sí, pero no, porque muchos jugamos en PC, y en PC el monitor, los que tenemos muchos, bueno, tal, es que en tele, tío, canta mucho más, o sea, ponerte ahora a jugar... Pues conéctate la consola al monitor, tío. Y ya está. O sea, que no puedo... Es un problema general de juegos antiguos. No se lo podemos achacar a PlayStation tampoco. No, es que nos metamos con ellos porque lo han hecho mal. Otra cosa ya es que les achaquemos errores que no son suyos. Eso es. No, esto lo digo porque por la general, ¿no? Que estamos. Pues, ahora las televisiones son de 800.000 pulgadas y canta todo más, lógicamente. Sí. Es que es así. Pero bueno, hablando de cantar, madre mía, lo de Microsoft, Bethesda y estas cosas. Uy, qué maravilla. Es decir, su yo creo que era su as en la manga, ¿no? De esta temporada. Y Redfall, que para mí un poco menos, aunque bueno, Arkane es Arkane, se retrasan ya de manera oficial para el año que viene. Y ya está. Y yo, antes de que digáis nada, yo digo, o sea, una de dos. Y mientras tanto, por cierto, Phil Spencer recibiendo premios. La historia está en que, vamos a ver. Y lo digo desde... A ver, ya sabes que yo soy nintendero, pero hay que ser un poco crítico. Yo creo que ya va siendo hora, creo, que los Xboxers de verdad y tal dejen, se quiten la venda a los ojos y digan hasta que hemos llegado. Sí. O sea, creo que la crítica constructiva es buena. Que no sé, que esto ya no se puede... Yo creo que ya... O una de dos. O en el showcase, que ojalá, Dios mío, lo den todo y digan... Vamos a sacar esto y esto y esto y esto y esto y esto para este año, que no sea Forza, porque lo de Forza, que sea la respuesta para todos los años, yo creo que empieza a apestar, que estamos hablando de Forza, un juego de coches, es decir, que está muy bien, pero que si no tienes Forza, puedes jugar a MotoGP, o puedes jugar a Grid, o puedes jugar a, yo que sé, a Dirt Rally, o a Dirt, o a Fórmula 1, o a Seto Corsa, hay 200.000 alternativas, por así decirlo, mejores o peores, pero las tienes. Que no sé, llega un momento y dices, tío, es que no compro, pero no saco ni un puto juego. O sea, es que ya llega un momento que es una sequía desoladora. Y yo insisto, yo creo que ya va siendo hora de ser un poco, o sea, la masa, digamos, crítica de Xbox, decir, oye, que me gusta mucho la marca, pero que ya está bien. O sea, no existe masa crítica de Xbox, ya te lo digo. Pero bueno. Me vais a permitir que me explaye un poquito porque tengo tres preguntas que quiero lanzar sobre esto. Venga ahí. ¿A quién? Al éter, a vosotros. a Phil Suspender. La primera, a ver, todos estos estudios, todos los estudios que, por ejemplo, que están en Bethesda y esto, ¿sí? Antes de la compra y esto, ¿qué cojones estaban haciendo? Es decir, no tienen nada listo después de 4 o 5 años, han estado tocándose los pies, por tiene no decir toda otra la pinta. Cosa. Tiene toda la pinta, sí. No sé, la respuesta yo quiero pensar, y lo digo de verdad, que en el showcase este digan nuevo Doom, o nuevo Wolfenstein, o nuevo tal, más tal para este año. Porque si no, ya decías que esto no puede ser. No creo. Hombre, yo creo que algo puede caer, insisto, de verdad. Como mucho. Pero, ojo, y lo de Forza Motorsport ya no, que ya no cuela. Que eso lo doy por supuesto, pero que ya, que no. Que quiero otra cosa que no sea Forza, que esté hasta la pelota. Que Forza sea la respuesta año tras año, tras año, tras año, una sequía de catálogo. Que no, coño, que no. No. Que no. No, es que no, la segunda sería... ¿qué puta manera de planificar es esta? Porque, vamos a ver, en otras generaciones, vamos a ver, salvando las distancias de los desarrollos que llevan ahora, que son más costosos y tal, pero te pongo un ejemplo, en PS2 decían, yo qué sé, el Ratchet no va a estar listo para Navidades, pero tenemos un Sly, y si no es el Sly, tenemos este otro, y si no, pues tenemos este en la recámara. Es que no tienen absolutamente ningún plan B, ni C, ni Z, ni nada. O sea, lo ponen todos los huevos en una cesta, el Starfield en este caso, y, uy, pues se ha caído. ¿Qué hacemos? No sé. Nada.
Y eso enlaza directamente con la tercera y ya concluyo. ¿Qué cojones está haciendo este hombre? ¿A qué se dedica? Aparte de a salir en vídeos y a ponerse cada vez, hincharse más como un globo. Pecho palomo, sí, Spencer, tío. No, ¿qué tipo de supervisión está ejerciendo? Que no les da caña a los estudios, que no tienen ningún tipo de organización de decir, vale, se nos cae este juego, pero tenemos esta alternativa o este plan de reserva, o vamos a hacer esto, o os doy fechas de juegos, ¿no? Le ves ahí paseándose y no... Además son incapaces de mantener a la gente importante en los estudios. O sea, ¿sí? Eso es lo más preocupante. Oh, Dios, o sea, eso es lo más preocupante. Sí, sí. O sea, a ver, es lo que decimos antes. O sea, no hay masa crítica de Microsoft. O sea, al que le guste Microsoft, todo le va a parecer bien. Pero esto es un desastre. O sea, es un desastre en toda la regla, tío. No, tío, a mí me gusta. A ver, a mí me gusta Microsoft y. No hace tanto ruido. Sí, a ver, bueno, Pacutaru, de ti. Que a verla ahí, lo que pasa es que no hace tanto ruido como. No, no, no. O sea, sí. Si te gusta Microsoft, te gusta hasta la muerte. Y se tira un pedo a Phil Spencer y te lo guardas en un bote, tío, y para venderlo. Degustarlo a menudo. O sea, es acojonante, tío. A mí me parece que, o sea, yo siempre lo he dicho porque no soy del catálogo de Bethesda ni de Microsoft ni tal. Yo lo digo bien claro. Mi problema es que sus juegos no me encandilan. Uh-huh. Pero, tío, es que ahora. Qué vergonzoso. Es que yo, sí, es un poco jodido, ¿eh? O sea, a mí me parece un poco preocupante. O sea, que llegues a lo del Summer Game Fest Summer Game Fest, ¿no? Que es lo de ojos de Weber. Llegas a la presentación esta, haces un anuncio como vais a flipar con Starfield y a los tres días dices... Sí, flipo, sí. ¿Recordáis lo del otro día? Pues al final no, no os preocupéis. No, si vais a flipar, pero nada para el año compensar. Que viene. Vas yo, a flipar el año que yo viene. Fíjate ¿con qué sería? O sea, me contentaría solo con un pequeño teaser del Indiana Jones. O sea, fíjate, o sabes que no espero nada. Seguramente haya, pero no vas a jugar hasta dentro de un año. Ya, le digo yo 2024 pues, y... Sí, pues sí, yo fíjate siempre... que no creo ni que saquen un teaser, o sea, no. No, a lo mejor sí, algo tendrán para enseñar, ya que Starfield no van a poner... Starfield estoy seguro que van a enseñar algo. ¿El qué? No lo sé, pero un poquito. Yo te digo que Starfield no vamos a ver ni gameplay. O sea... No, gameplay yo no digo, pero algo más o alguna información. Ojo, pues para eso no enseñen, o sea, no enseñen nada, porque o sea, los ya, pero... los vídeos que estás sacando ahora de has hecho hasta un teaser, has hecho hasta un teaser con la fecha de lanzamiento errónea, hijo de puta. O sea, hay que ser gilipollas para vacilar de tener un juego real entre manos y ni siquiera ¿y llegar a la fecha que habías puesto en el teaser? Vete a tomar por culo, hombre, vete a la mierda. Y otra cosa, un año de retraso. Normalmente tú retrasas un juego, yo que sé, 2-3 meses por cualquier cosa, por un tema técnico que te surge. Un retraso de un año es que la cosa no está yendo bien. Claro, es que estaban hablando de la segunda mitad de 2023. Un año, sí, sí. Un año es que hay algo, ¿eh? Es que segunda mitad de 2023. O sea, a mí está claro que es un RPG como los que hace veces. Mira, yo no tengo claro que sea nada. A mí me da igual, es que no he visto nada. Sé lo que es. No. Puede ser una puta mierda como Fallout 76, sí, sí. O puede ser la hostia y fliparme, pero es que como no han enseñado nada, o sea, no sé ni cómo se juega, no sé si es primera persona, tercera persona, si tiene shooter, si tiene más RPG, no tengo ni puta idea. ¿Y sabes qué pasa? Que me la chula. Es que me da igual lo que sea, tío, porque no, es que sí, sí. A mí no me han o sea, no me han abierto ahí las ganas de... Claro, es que no me han vendido nada. O sea, un vídeo... A mí sí, pero... Y va a ser gigantesco, que... sí, pues como mi suegra ahí. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones, tío, me estás contando? Sí, porque... Es que no, la suegra de Lázaro. era un decir. Es una sílfide. es que no tiene ningún sentido, tío. Ojo, es que pero se estáis cebando con Starfield y es que Redfall para mí parece más grave, porque al fin y al cabo... Starfield... Igual, puede... sí. Ojo, espera. A lo que me refiero es por estilo de juego. Que se te retrase Starfield... Bueno, puede llegar a estar dentro de los, ¿sabes? Dice, bueno, es un juego muy grande, tal, RPG gigante, pero, vale, ¿y Redfall? O sea, Redfall que tiene, si es, a ver, eso que es vergonzoso. Sí, lo de lo mismo. Un shooter lazarino ahí con tal, pues vale, tío, hay que 200.000 en el mercado y os tal. Lo único... os cuento un secreto, yo ni lo conocía. Vale. ¿En serio? ¿En serio? O sea, no es que no lo conocía. Cuando anunciaron el de retraso, ¿no? El Redwall este y tal, digo, vale, el otro, pues bueno. El Citizen este, como se llame. Pues, pero tú estás pero el puesto. Otro,
No, tú estás puesto, pero bien, puesto. Luego decís de Viro de Bud Spencer, me cago en todo. A ver, yo es que sufro cinetosis y los FPS no los puedo ni oler, así que... ¡Qué maravilla! Tengo un poco de excusa, pero te juro por Dios que es que no se ve ni cuál era, Reward. ¿Qué cojones es ese? Vamos, ni lo conocía. Pues eso, a ver, que tiene... A ver, yo le sigo porque es de Arkane. Si es el mismo juego de cualquier otro estudio más así, pues es que pues otro juego que te da igual. O sea, de estos de fondo de catálogo, que si sale bien y si no, pues la venta tampoco te da igual, sinceramente. Pero bueno, yo quiero pensar que van a tener respuesta porque tienen que tener algo para estas navidades. Insisto, es que no sea cosa, porque como no tengan nada, es para decir, de verdad que vamos a... Es que empieza a oler a la pasada generación. Es decir, sí, que lo defendían, la defendían y la defendían hasta que ya pasó la generación. Y claro, ves los resultados y dices, joder, vaya generación, pues que se ha marcado. Al final ha sido un poco mierda, ¿no? Ese es el rollo. Sí, pero es al que, final, joder, y ahora, no, pero esta es la, esta, pues es que pasan los meses, pasan los años, y dices, joder, es que ves el catálogo exclusivo y dices, madre mía. Y ojo, lugar... que le salva, perdón, y le salva porque Sony tampoco es que esté tirando la casa por la ventana. Sí. Porque si no, eso sería desgraciadamente. No, pero porque a mí no me gustan los... Sí, que... Unos cuantos, pero que tampoco... No, pero que aparte que yo lo que quería decir es que lleva una buena sequía, desde las últimas tochacas. Es que poneos en el lugar de la gente que ha pagado la morterada por la Series X, que yo conozco gente que la va a vender porque la tiene ahí cogiendo polvo. Claro, en el chat estaban diciendo, uy, ya empieza a haber stock en todos los sitios. Efectivamente. Más que va a haber. No se va a comprar a nadie, ¿para qué se lo van a comprar? Sí, no tiene ningún sentido. Ya por terminar, yo sinceramente, o sea, vosotros no sé si lo habéis pensado. Es que si ahora mismo a PC, evidentemente no, porque PC cada vez tiene más fuerza. De hecho, yo me estoy pensando en comprar un PC. Pero el tema Xbox es que si tú quitas Game Pass, y Game Pass lo tienes porque te lo puedes permitir, que todo se ha demostrado, es decir, porque Microsoft tiene la pasta para haber sido un modelo ultra deficitario, pero como te lo puede mantener, ¿vale? Si tú quitas Game Pass de Xbox, es que madre del amor. O sea, no sé si lo habéis pensado. Madre del amor. Ahora mismo el parque de usuarios, si lo quitan, caerían, pero vamos, en picadísimo. Lo que pasa es que, claro, Game Pass es para muchos usuarios la hostia, porque lo es, lógicamente. Pero si lo piensas, sí, es pasta. O sea, te quiero decir, está muy bien, pero al fin y al cabo es pasta. Y ojo, y lo han cuidado. Porque todo hay que decirlo. Sí. O sea, que lo han hecho, sí, joder, lo han hecho muy bien. Y la retrocompatibilidad y todas esas cosas que están muy bien. Pero es que llega un momento que dices que sí, pero que yo quiero jugar juegos exclusivos de una santa vez de calidad. Porque los que lo defienden siguen, no, está Flight Simulator y está no sé qué, dicen, pero tío, o sea, por esa regla de tres, no puede el ser. Que juegue, o sea, no, o sea, el ser, que juega no Flight Simulator en una Series S, una Series X, más de media hora, para pasarse por encima del Wanda. Eso es un dolor, por encima del no sé qué. O sea, es un matado de la vida. O sea, yo entiendo. Si jugar a esto, si, tío. Si te gusta mucho, está control ahí. Está control ahí sufriendo. No, pero yo entiendo si te gusta, pero claro, vamos a ver, lo de siempre, ¿qué porcentaje de jugadores le gusta mucho, mucho, mucho ese tipo de juegos? Dos de cada 100. No, tío. O sea, el resto dirá, pues que yo con esto no tiro. Y con el hecho Fame Pies, esos juegos que sí, que están bien, pero sí, llega un momento y dices que no, tío, que no. Eso es como las aventuras gráficas en consola. Es que eso es para pegarle un tiro a que tenga la... Sí, es una cosa... No sé. Es que no funciona. No. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo tengo una gana de ver ahora más que nunca el show este de Xbox y Bethesda, porque es que si no, esto es una cosa... A ver qué pasa, tío. Es que es indefendible y me jode. O sea, yo lo digo porque me molesta. Yo creo que la crítica es buena. Pues ya hay un momento que dice, esto es indefendible, es que no se puede defender. E insisto, y el otro... yo a Phil Spencer lo sabéis, hace años le defendía, máximo defensor suyo, pero llega un momento y dice, pues, o sea, me bajo del carro, porque es que es indefendible y ya está. Es complicado. Pero bueno, siguiente, a ver, Silent Hill. Filtración. Venga, ya parece real, ahí. Que ya no hay uno ni dos, sino tres. Remake del... Lo que pasa es que, claro, remake del 2, con Bloober Team ahí dándolo todo. La cosa es, ¿por qué del 2? Porque ¿No tenía sentido el 1? No, porque tú tienes unos dados. Tú tienes un dado como en el rol, en la mano. Haces así, taca, 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 sales y dices, hostia, ha salido el 2. Pues venga, pues del 2. Ha salido el Downpour. Ese, el de PS Vita, que era una putísima mierda. Y ahí hicieron trampa y dije, no, espera, no vale, tira otra. Entonces tiraron otra, ha salido el 2, venga, esta vale. Ya está, es que no tiene sentido, o sea. Pero ojo, lo mejor fue luego, hostia, ¿a quién se lo damos? Tía, tira el dado, a ver qué estudio ha salido. Joder, ha salido Bloober. No, sin dado. ¿Cuál es el más barato? El más barato que haya, ¿no? Pues tenemos este que nos lo hace por 100 euros. ¿Por 50 no hay uno? Pues estos, creo, estos de Lions of Fear. Pues venga, esto mismo.
Que joli, macho. En fin, Aureal, ¿cómo lo ves? Ya te digo, remake del 2 y luego dos por ahí. Uno que supone que es triple A y otro que es de presupuesto más contenido. Que eso ya me da un miedo. Huele a novela visual, una sí, cosa no, así. Decían que episódico, no sé qué. A ver, varias cosas. Es que Bloober Team, encima un juego tan venerado como es el 2, ir a meterle mano a ese. No sé si visteis en Twitter que ponían un vídeo de un pavo que había estado jugando a Layers of Fear, creo que era el 2, y era un bug, que es que cuando vas por un pasillo sale un niño fantasma, pero estaba bugueado y el niño se chocaba con la pared. se caía al suelo. Y, hacía y desaparecía después de la hostia. Sí. Madre mía, y eso estaba en bucle. Que todos los respetos para Bloober Team, pero, coño, no le des a Silent Hill 2, coño. No me jodas, hostia. Pues, es que, no me acordaba lo de Bloober Team, así como Bertín Osborne que están poniendo en el chat, tío. Tío, yo me he leído con uno de Checheno Studio, tío, pues un poco, tío. También. Esto, o sea, vamos a ver. Salga lo que salga y salga cuando salga, esto va a ser una puta mierda. Tiene pinta. Va a ser un horroraco. Esto no es horror, que lo juegue, tío. Horror real, ¿eh? Sí, como la versión real. HD que sacaron, ¿no? Como la versión HD. Y la material ese que se ha filtrado, que parece de PS3. Es una puta mierda, sí. Esto, tío. Esto no. Tenía que decir con Ami. Tenía que decir con Ami, mira, no vamos a hacer nada. O sea, Silent Hill se queda como estaba. Que en su día, pues, fue muy bonito. Y ya está, olvidaos. Ya está, se acabó. Mira, sí, me parece un charco de estiércol tremendo. Lo que pasa es que yo lo pienso y digo, ¿pero qué le pasará por la cabeza de Konami? De verdad es tan difícil decir, mira, tío, yo tengo estas licencias, la voy a vender. ¿Cuánto me das tú? Sony, tanto, hostia, me da mucha pasta. Microsoft, ¿cuánto me das? Tanto, hostia, este me da más. ¿Tú cuánto me das? Tanto, este me da una puta mierda, no tiene dinero. A este, ya está. Yo es que no lo puedo comprender. O sea, lo digo de verdad. O sea, quiere resucitar una saga y se la das a, pues eso, estudios que sí, pero que no. Yo no, lo más gracioso es que me parece que salieron los resultados fiscales del año pasado y Konami ha ganado más pasta que nunca el año pasado, rascándose la barriga. O sea que... No, porque está con sus cosas. Pero bueno, que a mí me parece que sea digo, con que sus cosas, pero no te metas en estas historias. Se la bufa, es que se la bufa. Yo... Pues, sí. Yo creo que lo puedes entender un poco, Sergio... por la actitud que tienen, fíjate como la que le liaron a Kojima, de obligarla a firmar aquí NDAs, de perseguirle, como si fueran delincuente. Delincuente. Pues sí, con la licencia es lo mismo, dirán, no zanas con los occidentales, no nos iban a ofrecer 1.000 millones, pero da igual, no lo queremos porque no somos así. Es una actitud que tienen ellos. Silent Hillary. Sí, que pinta. Esto va a ser mierda. No esperéis nada bueno. Si sale algo. Basura. Sale y cuando salga, da igual. Sí, yo no espero nada. No espero absolutamente nada. Oye, tío, tú estás comiendo todo el puto rato, ¿no? Hablándote un poco, ¿no? Joder, macho. Pues nada. A mí lo que me está entrando es sed. Voy a aprovechar para encender la luz, que se vea un poco. Y a mí esto me lo habéis vendido como es una experiencia. Bien adaptados, sociales, ¿qué tal? Efectivamente, puedes hacer, hacer lo que quieras. No, a ver, la hueca al baño. No voy a preguntar si se puede vapear, si se puede comer, si me puedo tirar. Tú haz lo que quieras mientras no hagas caca. No, mientras no me jodas. A mí me jodes porque te voy a comer, me entra hambre y ya me estás jodiendo. Y el resto me da exactamente igual. De verdad, me da igual. Que te quieras tatuar in situ, vale, tatúate. Si te hablas con esta mierda, voy a por agua, ¿eh? No te iba a decir que es la edad, porque seguramente tú tengas más que yo, pero bueno, la edad hace mucho. Posiblemente, sí. Sí, sí. Mira al azar como huye, con lo de la edad, el cabrón. Mira, antes de que le caiga a él. Sí, sí, en fin. Así, por terminar. ¿Qué? Ese cabrón, por cierto, me debe un vampir, lo sepáis. ¿Ah, sí? Bien, bien, bien. Oye, que ya por curiosidad, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué comes, tío? Curiosidad. Pamplonés, hombre. Pamplonés. ¿Qué ha dicho? Pamplonés. Vale. ¿No conoces el pamplonés? No lo trabajo. Pues de pero Pamplona. Bueno, hombre, hasta ahí llego. Un poco más, pero llego. Pero no lo trabajo. Bien. Que, a ver, sí, por resumen, tú no que hola, estás zampando. Aureal, Silent Hill, ¿qué esperas de uno? Por curiosidad, ¿qué esperas de los tres en general? Es decir, el 2 va a ser esto tal y cual. Y luego de los otros dos que no se sabe nada, también quiero tu opinión, así en general. Yo solo, es que estoy entre la espada y la pared, porque el único que me creo es el de Bloober Team, que va a ser una basura,
Y los otros no, es que no son, están en una cosa muy etérea, muy en el aire de sí, un episódico, uno triple A, uno menos A, que no, cada día sale un rumor nuevo. Así que panorama bastante chungo. Eso es el que supuestamente la filtra ha dicho, me voy a inventar estas tres cosas y seguro que acierto, mijo. Voy a pillar el 2, que es el más querido, un episódico porque Konami está de aquella manera, y a ver si se cuece, y uno nuevo, que esto es lo que todo el mundo quiere. Vamos a continuar la saga. Claro, así llenas todas las casillas. Claro, es que... Claro. Uf, falta un aviso al Nobel, ¿eh? Eso ya sacaron. Pero es que ya había una, un PSP. Qué puto asco. O sea, ¿y tú, Lázaro, cómo lo ves, los tres? Yo lo veo... Mi nota. Mi nota, puta mierda. No, a ver. Va a faltar. Todavía falta mucho tiempo para que salga. Y salga lo que salga. ¿Sí? Ya no hablo de que no vaya a llegar al estándar que tenemos en la mente, no. Los seguidores de la saga. No, va a ser una puta mierda. Uh-huh. Ahora, siempre, a los seguidores de la saga. O sea, va a ser una puta mierda. Hagan lo que hagan, lo van a hacer sin putas ganas. Sin un puto duro y jodiendo la franquicia ya y enterrándola en la mierda. Así, o sea, lo tengo clarísimo. Es que lo tengo clarísimo. No va a salir nada bueno de ahí, tío. Hombre, viendo cómo han sacado el eSports, este, como se llame. Es el bueno. Al menos, Para echarte risas está bien, ¿eh? Para echarte risas está bien. Ah, pero la actualización última lo convierte en el. Dicen que está bien. 2020 o algo así. ¿Pero cuánto ha tardado? ¿Un año? Es que no lo sé, pero vamos. Ha estado un año y medio para sacar un juego gratuito, además. Sí, sí. Un año sin estar, o sea, perdiendo dinero, básicamente. Pues imagínate un juego por capítulo, ¿sabes? No sé. Para ellos. Yo creo que el de Bloober Team va a ser el mejor. Ojo, cuidado. Porque por lo menos yo creo que el Bloober Team, ¿cómo decirlo? Yo creo que lo hacen bien. Lo que pasa es que no tienen un puto duro. O sea, es que es lo que hay. O sea, bueno, pero no creo bien. Que sean... A ver, lo hacen bien. Si estuviéramos en 2004. A ver, tú me entiendes. Que lo hacen bien, un equipo correcto. Correcto, no hacen putas mierdas. Pues el Age of está bien, ya está, sin más. No tienen más. Hacen juegos de hace 15 años. ¿Y el Medium este? ¿No decían que era bueno? Medium bueno, ¿no? Medium bueno. Es un juego bueno para ser de 2005. Sí. Que es así, o sea, y el que diga lo contrario, es un Resident Evil con Verónica venido a menos, gráficos un poco mejores, pero es un juego, o sea, está bien definido, claro, tío, o sea, es un juego que no ha evolucionado nada en absoluto. Sí. El género de 2003, tío, 2004. Te iba a decir que no insultes a Verónica, ha dicho. No, por supuesto. Pero venido a menos. He dicho venido a menos. Venido a menos, con mejores gráficos y con un desarrollo bastante más puta mierda. Que yo soy un gran defensor del Code Verónica. O sea, sí, hombre, claro, tú y todo el mundo. O sea, ese juego es. Que hay gente que lo saca de la lista de los mejores, ¿eh? Sí, y pone el 3, ¿no? Con Nemesis, que es una maravilla. El 3 mola. El 3 es una puta mierda, mola, hombre. Es una puta basura. No es el 3 mejor. Es una basura. A ver, mejor es el 3 de Indoors. Vea, coño. Vosotros trabajáis de Punto Pan, seguro. En fin. Pues lo que te digo, que yo creo que el mejor va a ser ese. Y ya está. En fin, siguiente. Vamos con el Solomillo, ¿no? Que hay un juego de gameplays. Ahí que se han ido acumulando, entonces hay que hacer un solo vídeo de estas cosas, a agrupar. Y vamos a empezar con un juego que se llama Eye the Inquisitor. En fin. Por un momento, he visto en la cámara de Ricardo, creí que era una cortinilla, tío. Iba a salir otra persona, tío. Era como lluvia de estrellas, tío. Sale disfrazado de Lola Flores, ¿eh? Ay, chan. Lo hago en mi vídeo de René para tocar los huevos. El humo ese, tío, qué maravilla. Mola eso, a mí me mola. Que lo que te digo, el Eye the Inquisitor este, juego que por cierto está basado en libros que yo no conocía, pero básicamente la gracia que tiene, que a mí me mola, es que Jesucristo pues se convierte en un ser vengador, en un Sasuke. Así que tú eres como un personaje que sigue un poco... O sea, no eres Jesucristo. No, pero va de... O sea, el mundo es ese. Eres un súbdito, ¿no?, de Jesucristo. Un inquisidor. Qué maravilla. Es a mí no me puede llamar menos la atención que tiene gracia, o sea, que está basado en un libro en el que Jesucristo escapa de la cruz y se venga de la no escapa, mola.
que se no. pilla tal cabreo que rompe la cruz. No, güey, ¿en serio? Se venga de todo Cristo, nunca mejor visto. Qué maravilla, de todo Cristo. Qué maravilla, tío. Da golpes ahí, los golpes entablillados, sí, sí. Es como, ¿eh? Con la cruz enganchada ahí, tío. Es como un personaje de Street Fighter, ¿eh? Eso molaría, sí, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Joder. Se parece un poco al de Padre de Familia, el Cristo ese, cabrón, pasota. Sí, a mí esto me... O sea, es como... A ver, esto va a ser una mierda, lo sabemos todos. Pero sí. Es como un Witcher, Witcher cristiano, tío. Es una cosa... Es un Witcher de AliExpress. Sí, sí, sí. Oye, a mí esa mierda me atrae, no sé, yo tengo ganas. Fíjate. Es un feature. Pero huele tan mal que es que me gusta, no sí, sé sí. por qué. Sí, pues porque huele mal. A ti ser... te mola. Oye, sí, pero la mejor, también, ¿eh? Mejor también. Ponen, imagínate que ponen publi, no sé, que ponen una cortinilla antes del Día del Señor, ahí en la 2. Y, ojo, ¿sabes? Hostia, porque, ojo, cuidado. A lo mejor introduces el mundo de los videojuegos ahí dentro de sí, pues sí, eso, no, los domingos, eh. Los domingos vas a misa y antes de que salga el cura ahí a contarte sus milongas, te pone una cuña ahí de... Nuevo juego basado nueva, en nueva Cristo. Aventura de Jesús no, porque, de Rivia. No, va a ser un poco Jesús de Rivia, tío. Va a ser un poco... Jesús Witcher, dice. Jesús Witcher, dice tu puto primo. Jesús Witcher y de Chris, de Crister, tío, también. Está muy bien. De Crister mola, ¿eh? Tío. Está guay, está de guay. De Crister está bien, sí, sí, sí. La nueva aventura de Cristo... Yo es que por un segundo, cuando empiezan a explicar de qué va, me hice ilusiones porque digo, hostia, va a ser el juego de Cristo vengándose de todos y repartiendo la quicera, pero no, es un mindundi, un inquisidor. Hombre, que... es, un, pero es una... un súbdito, porque bueno, si fuera un juego de llevar a Cristo realmente... Se lía la de Dios. Se lía, se lía la de sacar Dios, uno, literalmente. Y van a sacar uno, empecé. El caso bueno, es que me suena... hay uno que... de hostias, ¿no? Que es como el que hay, que son dioses que se pegan. Está Shiva, está Buda, no, está pero, Cristo. Lo, hay uno que ve de Cristo, pero haciendo milagros y... Qué maravilla. Sí, hay uno, ¿no? Hay uno de Jesucristo, o al menos anunciado hace un montón sí. de años, o algo así. Me quiere sonar a mí. Hombre, si había, hay juegos de la Biblia hasta en Super Nintendo. O sea, es una cosa loca. Sí. En fin. A mí... Pues, igual, no, ¿no lo conocías, Sergio, ese? ¿Qué? ¿No lo conocías, el juego de la Biblia en Super Nintendo? No. Ya te lo pasaré. Sí, una maravilla. Que he puesto, sí, he puesto mi candidatura, mi candidatura al nombre del juego en el chat, que es Assassin's Creed. Está bien también. No está mal, no está mal. Sí, sí, me quedo con ese. Que bueno, chusta mix, ¿no? Pero a mí el trasfondo me mola bastante, es decir. Bueno, o sea, sí. Si este juego fuera de, yo qué sé, de un equipo tipo Naughty Dog, pues ahí a muerte. Pero claro, como es de Chuchinate, pues no me mola. Bueno, vamos a ver. Es que tiene una pinta que lo han hecho... Chechenos. Sí, lo ha hecho el primo retard de Naughty Dog, un poco, ¿eh? Madre mía, Jesucristo caza vampiros. Joder. Jesús dando hostias. Está bien eso, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Sí. Muy qué gracioso, tío. Que oye, después de esto vamos con otro que se llama Stray Blade. Venga. Taru, ¿cómo te llames? ¿Qué te parece? Pues este es que no lo he visto yo antes. Los he visto antes, pero este no lo he visto. He visto... Este es el que super... es de RPG. Este uno es ultra genérico. Con... Uno que le confundes con cualquier otro porque es más genérico que la madre que le parió. Sí. A menos de mi punto de vista. Lo está viendo antes, pero es que había uno de RPG, porque eran todos RPGs. El único que me ha molado de los que has pasado es uno que es... Ah, vale, ya sé cuál es. Sí, sí. A mí este me ha flipado. Como tú has dicho. Esto es una mezcla del Reckoning, del Age of Reckoning, de World of Warcraft y algo más que han pillado por ahí. Pero o sea, la estética es lo mismo, exactamente igual. A mí esta mierda me ha gustado, ¿eh? Sí, porque cuando lo de Reckoning ya te mola, ¿no? Claro, es un Reckoning y sale el gato de Biomutant ahí. Exacto, exacto. Digo, coño, si le hago más, pero no es un cameo, tío. Cameo. Es un gateo. Oye, ¿tú tienes algunos assets que me puedas prestar para el juego o algo? Y le han enviado eso. Muchas gracias, Lazarín, tío. Es que míralo, es que es los colores pastel del WoW, es también el es que entorno sí, de Reckoning. Han metido todo así en una coctelera y ha salido esto. ¿Para qué ha dicho lo de Biochustan? Sci-fi, he dicho, sci-fi. Eso es bastante gracioso, ¿eh? Está no bien, le pone contestar, se me ha ido ya al puto chat. Yo estoy empanado porque llevo toda la semana
Tengo la cabeza frita. Biofrutas. Menos mal que estáis ahí. Ay, eso es bastante bueno, ¿eh? Nunca muy más bien, voy a ver el juego con otra, o sea, con otro nombre, tío. Va a ser Biofrutas, tío. Biofrutas Pacífico. Bastante, ahí. Bastante bien, tío. Qué joder, vaya pedazo de mierda, tío. Que no sé ni qué coño estaba hablando, tío. Este juego me gusta. Es, pues es la mierda que me gusta a mí, tío. Es como un juego de From que no es de From. Ya está. Joder, eso me gusta. Mal. Ay, me encanta eso de que le mate y dice el gato una polla y andas a morir ahí. Venga, para arriba. Eso está muy bien. Es una maravilla. Joder. Pero la, que tienes que pero esta el rollo combate, ojo, tiene pinta de estar guay, ¿eh? O sea, sí, tiene unas contras ahí, unos combos, sí, una movida bastante guay. Sí, yo es que veo el Age of Reckoning. Yo en los combates veo Godfall también un poco, cuidado. Tengo muchas cosas. En todos los programas sale. No, Godfall, que también he jugado, pero no lo he mencionado. Patrocinado por Godfall. Hombre, hostia, cuidado, que estoy de gira últimamente, por lo que sea. No sé si enseñé el cacharrito este que me compré, tío. Para pongo aquí el móvil. Está y bien, y juego en remoto. O sea, yo cojo aquí el i4. Me había parecido la cara de cortocircuito. Digo, ¿dónde va este con la cara de cortocircuito? Sí. Pues está bien. Y juego en remoto a Godfall, que se juega bastante bien, ¿eh? Esto hay que decirlo. A Godfall bien, lo que se dice. Bueno, que se juega bien a la Play 5. Sí, bueno, correcto. Sí. De hecho, estuve jugando a Godfall y a Tiny Tina ahí en movimiento, además, en la furgoneta. Con el 4G combo, y se juega. A ver, da igual lo que haya jugado, solo quería decirte que se juega bastante bien. Ya está. Sí, sí, vaya tela. En fin. Que Aureal, que di algo. Caca, ¿no? Este estupendo, estupendo de pillarte en unas rebajas de 1,99, jugarlo media horita y ya está. A mí me atrae bastante. Yo este sí que me atrae más que el Dolmen ese, tío. Este es de ¿a qué estamos jugando tuyo, Aureal? De los que le das tú, tal cual, Mira el serrío que en ese de la espada que hace, madre. Es que lo tiene todo, tío. Este juego que lo tiene todo. Joder. Madre mía. En fin. A ver, siguiente. The Chant. Este me acordé de ti, Lázaro, cuando veo ese tipo de tips, me acuerdo de ti, tío. Qué gracioso. Chimpum. Que no se ve una puta mierda, pero luego pone no sé qué. Y ya está. ¿Qué te parece? Fascinante esto, ¿no? Bueno, una maravilla. Esto muy loco, ¿eh? Menos mal que tenemos a The Quarry como juego de terror ya del año. Porque esto es como la peli esta, como Midsommar. Pero... Hostia, yo sí. Ah, pero Midsommar, yo es que estoy con la serie Midsommar. Jugable. Cuidado, ¿eh? Midsommar jugable, no he visto nada. Pues, solo sé que va de este rollo. Ya porque... le gustaría. Bueno, le ya. Gustaría. No sé, yo hasta pensaba que era de Eidos, porque la cara parece la de Lara, reciclada con toda la mierda del barrio y demás. Eidos no lo han hecho. Están Eidos de la cabeza. Míralo, es que es igual. Midsommar. Igual. Joder. Hombre, igual no, pero me digo, coño, creía que era de Eidos, te lo juro. He tenido como. No sé, yo te creo. Tachan. Chan, tachan. Esto. Bataclan. Sí, sí. Techan, esto va a ser, es lo que le van a decir a los que lo están haciendo. Se techan, pero a la puta calle. Joder. Ahí está. A mí como es de terror me mola. Sí, hombre, a ti yo sé que te gustará. Sí, si a ti sale un... Pues eso, si te tiene que gustar hasta el Five Nights at Freddy's ese que es... No, eso ves, ala, es en mi techo. Joder. Se tira eso. Ese es el mayor. Esa es la mayor ejemplo. Engañifa, lo voy a decir, la mayor engañifa que he visto yo en mi vida, posiblemente. Porque, es el mayor ejemplo. Porque todavía Minecraft, tipo de decir, la puta mierda de Fortnite, pero es que lo del Night Freddy's, esto es una puta basura. No sabe ni cómo se llama. El Kentucky Fried Chicken es una puta basura. Es el mayor ejemplo del. O sea, es el. Digamos que el ratio. Esfuerzo de los programadores y dinero conseguido. Es el cazo mix. Es el brutal. El ratio brutal. Más absurdo de menor esfuerzo y mayor éxito. Y digo yo, una pregunta que lanzo. ¿A alguien le da miedo un puto robot con cara de oso, tío? ¿A alguien le da miedo mierda, tío? Hay gente que tiene unas filias muy raras. Es que hace la trampa esta de aparece de repente. Claro, eso es. Pero ya no son los juegos. Es que yo creo que Lázaro me da más miedo haciéndome una cosa de esas. Es normal. Mira el gato. Mira, se va a comer a Gouki. Dale. Le estoy viendo ahí. Sí. La mía está enfadada conmigo. No hago ni puto caso. ¿Qué cómo chupa la cámara. Pues sí. Hace bien, ¿eh?
tan contento. Qué maravilla. Pues yo creo que este me va a gustar. No tengo ni idea de qué va a ir. Va a ser un juego de terror. Ni ellos. Estimesco. A ver. Tiene toda la pinta, pero yo creo Chechenesco, que me va a gustar. Pero no, pero mola, yo creo que va a ser una imitación a los títulos de Supermassive. O sea, sí. Tiene pinta de ser exactamente sí. lo mismo. Tiene pinta. Sí. Y saliendo de Quarry sí. ahora en 15 días, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Bueno. Es de Koch Media, ¿no? Me parece que, sí. que era. Sí, pero no sé de. Pero Koch Media es distribuidor, no sé quién es. No lo he visto. Koch tiene de todo. Sí. Es de un programador por ahí perdido, sí. Es un programador ruso, ¿no? Sí, joder. Algo de eso. Algo de ahí, tengo curiosidad por pausar el tráiler en los momentos en los que hay así alguien. En las highlights, ¿no? Hay un pequeño un fotograma en el que aparece un ser ahí que. Por ver la cara de mierda que le han hecho. No por otra cosa, por curiosidad. En fin. Bueno, a mí todo lo que sea terror, pues compramos. Aurel y yo ahí ya. Hay que. Es lo que hay, tío. O sea, ni más ni menos. Pero bueno. Otros. Sí, hostia, Biofrutas, esto no lo han rebajado todavía, ¿eh? Está ahí siguiendo. Me estoy acordando ahora que me dan ganas de jugarlo, pero. Bueno, al precio al que está. Está ahí. Ni lo han bajado ni han traído la prometida actualización esta Next Gen que dijeron. Sí, bueno. Mañana sale mañana, sí, Super NES. Se han quedado ahí. Actualización Super NES. Super NES. <Váyatela. Bien. risa> En fin, bueno, ya está. Vamos a seguir. El siguiente, Death Space. Este ya un poco de calidad, hay que meter aquí. El nuevo gameplay que se ha visto, yo compro, siempre he comprado, pero compro más que nunca. De hecho, para mí yo creo que puede ser el mejor juego que han hecho Electronic Arts, pero desde hace, tiempo, como ¿sí? 4 años, una cosa así. Sí, sí, no se lo reconoce. ¿Eh? No. Yo no he visto ni el tráiler, fíjate lo que me interesa esto, tío. Qué sorpresa, ¿eh? Voy a ser sincero, tío. No he visto ni el tráiler. A mí no me interesa, pero la verdad es que están haciendo muy buen trabajo. Vamos, informando de todo lo que están haciendo, se ve de puta madre las cosas. Sí, eso sí, técnicamente. Se ve de puta madre. Y Dead Space, aunque yo no pueda jugar este tipo de juegos. Te cagas, ¿no? Haces caca tú también. Sí, sí. Hostia, pero vamos. Yo era de los que jugaba a oscuras, en solitario, con el volumen a tope. Bueno, es que en solitario juegas siempre, cabrón. Sí, bueno. Digo en casa, a los juegos de miedo. Llegué a Project Zero y ya no he vuelto a jugar a ninguno. O sea, es que no. Project Zero. Te da miedo, te da. Yo no sé, pero una puta gente como tú, tío, no se entiende. Pero bueno. A ver, vamos a ver, una metralleta o algo para matar a fantasma. Una puta cámara de fotos que no va, tío. Pero Project Zero, tío. Miedo, pues miedo. No puedo, tío. Bueno, no. El caso, que quieras o no, o sea, Dead Space y como se ve, esto va a pegar un pelotazo bastante gordo. Hombre, pelotazo. A ver, no sé pelotazo bueno, dentro de lo que cabe, sí. En cuanto a notas, espero. Que va a estar muy bien. Sí, vamos. Va a estar muy bien, sí. Muy bien. Y que es una cosa totalmente atípica para Electronic Arts, que sean tan abiertos, explicando todos los detalles y los pormenores de todo lo que están haciendo a nivel técnico. O sea, que sí. Se lo están currando. Es que imagínate a Electronic Arts explicando las novedades y los pormenores del FIFA. Ya, pues sí. Ahí ha mejorado la física. Dice, en este vídeo de 25 segundos vamos a explicar todas las novedades del nuevo FIFA, ¿eh? Correcto. Y ya estaría. Que luego tienes el juego y las notas. Por eso. Eso es lo más gordo. 25 segundos tienes de sobra. Sí. No, hombre, y con uno en Switch. En Switch con un segundo te sobra. Hombre, menos. No, a ver. Es lo mismo. Tenéis que ser justos. Los FIFA tienen horas de vídeo para explicar todas las trampas, para sacar dinero a los chavales. Eso sí. Las cosas que. Pues mira, hemos metido una cosa subliminal para que pasen la tarjeta y nos dejen aquí más dinero. Dice, si quieres ser tan alto como Cristiano Ronaldo, manda tu número de tarjeta a este mail y el número de ese de atrás y ya verás cómo. Tutorial para quitarle la cartera a tu padre y introducir la tarjeta. Qué maravilla, tío. Qué bien. Pues ya te digo, los Death Space muy bien, ¿eh? Pero vamos, de lo que más espero. Hablamos de Electronic Arts y solo para meternos con ellos, para una puta cosa que hacen bien, ¿eh? Sí, tío. El Death Space, tío, y acabamos metiéndonos con ellos por otras cosas. En fin. Correcto. Muy bien. Siguiente. Técnicamente tiene cosas guapas, sí. ¿Eh? Para cositas. Mí bastante acojonante. Pero también es cierto que su día el original cuando claro, se la hostia eso. Su día era guay. Sí. Pero bueno, he visto alguna la oscuridad cosilla... campeo, lógicamente. Claro, he visto alguna cosilla como lo del humo y la luz que se filtra en el humo y tal. La hostia. Yo hace tiempo que no juego remakes y remasters de estos, pero yo creo que
Remake y remaster de esos. ¿En qué galaxia vives, tío? En la mía, la que no tengo NGen. O sea, tengo PC nuevo y es de hace 2 semanas. Bueno, pues está bien. Pero yo creo que de lo que he visto y probado, yo creo que es de los mejores remakes que han hecho en los últimos años, ¿eh? Sí, o al menos lo que se ve. Tampoco hay que correr mucho, ¿eh? Sí. Ya verás el de Last of Us, ¿eh? Que lo están hablando ahí en el chat. O sea, dentro de nada van a hacer un remake de un juego que salió el año pasado. Miento. El de Last of Us, el remaster este que hicieron, lo jugué ayer, es verdad. Maravilla. Muy bien. En fin, ¿qué siguiente? Venga. Solstice. ¿Este cuál era? Que no me acuerdo. Yo no sé si lo he llegado a ver. Un tipo. Por lo que se ve, es una especie de beat'em up, Soulsborne o algo así. El Biofrutal, el Fantasmico. Venga ahí. Sí, pero Frosties. Pues es genérico hasta el diseño de los personajes. O sea, el diseño de personajes podría ser un juego justamente de Cloud ahí mal puesta, tío. O sea, la cara del personaje es como la de la tía de Pandemonium, que tiene 20 años o 24. Y 20, tío, o sea, y 20 polígonos. Por ahí. Efectivamente. Vaya basura. Este vídeo no, yo creo que no lo había visto, ¿no? Pero estoy disfrutando cada segundo, ¿eh? Es horroroso. Y el detalle de, oye, que la tía esta de Nier es muy popular. Vamos a vendarle un ojo ponle un parche. Y la hombrera esa que sea, hay un pincho de hombro. Ya está, venga, adelante. Joder. Hostia, chaval. La que nos espera, ¿eh? Maravilla, la tío. Futuro, estoy viendo, ¿eh? Joder, macho. La Next Gen, vamos, está haciendo una cosa. Dios, pues es el Devil May Cry 1, esto. Sí, con la cámara en Pekín. Para que te para que no calcules una puta mierda popcorn. De nada. No, madre mía. Como el Devil May Cry 2, que tenía la mierda esa de cámara igual. Sí. Es un pimiento. Sí, es correcto. Mier Automata. Es. Pero sí. Mier, ahí como... con M. Madre mía. Super es, Mier. Es una cosa rara, porque es que parece un beat'em up, pero parece también un Souls, porque he visto hostias... que te quitan casi media vida. No, es una cosa muy rara. Debe ser yo por lo que veo es un hack and slash, sí. Pero con que le quieren dar es un poco el toque este RPG, que lo tiene todo básicamente últimamente, y ya está. Y tiene la mierda esa de atrás que me recuerda de manera un poco lastimosa a... ¿cómo se llama? Al Babylon's Troll ese. Uf, sí. Y esas cositas. Pero bueno, en fin. Sí, pero es que lo muy bien. En pack con el Stray Blade y ya está. Y lo saquen ahí a 3 euritos y ya está. Sí, pack. Es un pack. Madre mía. A ver, siguiente. Y este ya viene, ¿eh? Yomawari. Yo este compro. ¿Tú qué? Que Yomawari. Yo este sí compro, ¿eh? Aunque solo sea por la estética. Me mola bastante. Aparte, a mí los de Nis me caen bien. O sea, tienen. Sí, son muy nicho, como siempre. Pero tienen cositas guays. Sí, sí. Nis es buena peña. Porque eran Nipponichi Software, era Nis. ¿No? Sí, Nipponichi. Correcto. Qué maravilla. ¿Qué os parece? Pues. Aureal. Me ha intrigado eso que dicen de que la saga esta da mucho miedo, es muy tétrica, aunque tenga esa estética, pero no me atrae en absoluto. Joder. La verdad. Que parecen Funkos, tío. No me jodas. Me parece que es bastante bonito. O sea, que por lo menos es un... Hombre, alguien con sensibilidad. Es como lo del... Joder, sale el Poki and Rocky este, sale el remaster. O sea, me apetece jugar a cosas así bonicas, tío. O sea, no hace falta que haya un despliegue visual que lo intentas, pero es un quiero y no puedo, que pasa en muchos juegos. O sea, prefiero que lo hagan bonito, lo hagan así, sencillito y tal. Uh-huh. Eso sí, es verdad que los muñecos son para darle una patada y sacarlos del juego. Son asquerosos, a mí me mola. Pero... Y yo estoy contigo, si no tienes pasta, tira por un hazlo diseño. Hazlo así, que te tío, hazlo bonito. Y ya está. Mira From Software. Claro, como no puedo hacer un motor gráfico bueno, pues por lo menos el diseño lo hago bonito. Eso es así. Correcto, sí, 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 es lo que hay. El mensaje en el chat después de ver el juego, menuda zurraspa de mierda. Joder, tío. A mí este me mola, de verdad. Taru, este tampoco. No, yo este no. Pero es, a ver,
bonito, es artístico, es tal, pero es que no me llama por ningún lado. Sí, es una cara de asco, tío. ¿No y los Funkos estos, como decís, es que a mí es que no van conmigo. Conmigo. Pero eso no quiere decir que tiene buena pinta. Pero yo le cambiaré los personajes. Es una puta mierda, es una puta escoria tal, me da asco, vomito, pero está bien. Pero no, ¿qué? Claro. Espera, ¿dónde escribes tú? ¿Dónde escribías? En PlayStation y en Playmania. Joder, macho. Vaya tela. Madre mía. Joder. Vaya, es un poco para mí, mi análisis, o sea, de Trek to Yomi, del otro día. Que fue, es una putísima mierda. Vale, no está mal tampoco. No está. Claro, es que una cosa es para mí, pero otra es para el público en general. Lo que veo está bien. No lo veo guay. Artísticamente y demás. Sí, pero sí, a ver, yo le entiendo. O sea, es como, pues, vale, ¿te va a gustar a ti, Sergio? A mí me parece una puta mierda. Es el concepto. O sea, ¿ves? Ricardo es un tío con criterio que es consciente de que no lo va a jugar en la puta vida, que habrá gente a la que le guste. Eso es así. Eso es así. En fin. Y ya, último. Ojo, cuidado, que estamos on time, ¿eh? Por primera vez estamos en time. No me lo creo, tío. Sí, y tenía que dejar para el final Gollum. No, gameplay que se vio y demás. ¿Qué os parece? No he querido verlo, tío. Pero no he querido verlo voluntariamente. Digo, es que no quiero ni verlo. Lo veo aquí, que va a ser como... Madre mía. El tonto de Lázaro reacciona a... ¿eh? Como hacen los youtubers, tío. Sí, las reacciones están... Reacciona, es decir, no sé qué. Me parece ya, tío, una prostitución total absoluta del Señor de los Anillos. Es lo que hay. Muy bien, tío. Sí, tío, sí. Es un juego de exigir... Bueno, con Gollum, tío. Yo creo que esto no importa a nadie ya, esto. A nadie, ¿eh? Es que hay un problema, no sé si sabes, si conoces la saga del Señor de los Anillos, es que tiene muy pocos personajes, tiene muy poco donde elegir y es muy difícil encontrar alguien interesante para un juego. O sea, tenían los enanos, tenían los elfos, tenían Aragorn, tenían tal... No, vamos a escoger a un personaje, pero que odie todo el mundo. Que genere asco. Que asqueroso... Que ande encorvado, que hable como una puta mierda, pues ese va a ser nuestro protagonista. Tú fíjate que Radagast, que podría dar juego con el contacto con los animales y demás, y me ponen al desgraciado este que no sabe ni hablar. Dice en el chat Canon, dice, Gollum es la fusión perfecta de Sergio y Lázaro, tío. Esa es buena, tío. Qué maravilla, tío. Sí, tío, sí. Yo lo he reído, me está riendo de eso, ¿eh? Correcto. Y otro ya añadido con el pelo de Aureal. ¡Qué pelo! Pues ya. ¡Por eso! Sí, define bastante el programa. Sí, es Gollum, es Hadouken rojo en... Joder. En un solo ser. Pero lo que es el juego en sí. O sea, el personaje y el juego en sí. El horror. Mira que bien hecho el volcán y toda la cosa. Es el monte del destino, eso, ¿no? Es que es una faena, porque las secuencias están bien, pero es que bien. Ese personaje tan asqueroso. No, está muy mal hecho. Parece inspirado en las películas, pero mogollón, ¿eh? Sí, pero... que sí, sobre todo el tema sigilo. Sí, sí. Hablaba del escenario, pero sí. Joder. Yo no entiendo todavía, o sea, qué es lo que pretenden con este juego. O sea, no sé lo que es. No... Pues un juego de mundo abierto, plataformeo, aventura tal, con bastante sigilo, que dices, no. ¿Quién va a jugar a esto? Esa es la pregunta. No. ¿Quién va a jugar a esta mierda, tío? O sea, no sé. Los que vean la serie de Amazon. Los que vean la serie de Amazon. Los fans de Gollum. El Bezos. Sí. Madre del amor, macho. En fin, joder. Un horror auténtico. Horror. Esto molaba porque al principio yo creo que lo anunciaron... Mola. A ver, espérate que lo... Mira, ahora hay el gameplay. ¿Has visto la animación? Vaya saltos. ¿Eh? Vaya saltos, tío. Madre mía, mira, si es Apes, ¿eh? Es entre PS1 y PS2, Yo eso no lo había visto, tío. Eso da un poco de grima. Qué asco. Entre PS1 y PS2. Sí, sí, vaya puta mierda, tío. Parecía el salto este cuando me ha recordado al juego de Tarzán, que no sé si os acordáis de PS1 y de 64. Sí, ese, era como el modelo 3D de... ¿Qué coño es eso, tío? Que tiene un árbol en la cabeza. Además te lo enseña diciendo, mira qué bien hecho está. Sí, mira qué bien hecho. Mira qué bien hecho aquí en el Blender y en su puta madre, que luego cuando lo pasemos al juego le vamos a quitar 800.000 polígonos y se va a ver como una puta mierda. Esto es un desastre, tío. Esto yo creo que al principio lo anunciaban como
va a ser el primer juego de PlayStation 5. Sí. ¿Cuándo lo anunciaron? Porque este lleva tiempo, ¿eh? Claro, claro, pero por eso, que llevamos, sí, que llevamos año y medio de PlayStation 5 y todavía no ha salido. Yo no había nacido cuando se anunció esto, ¿eh? Cosa, tío. Madre mía, tío. Es horroroso, tío. Es una cosa, tío. Sí, sí. Este da más miedo que Silent Hill, ¿eh? Ojo, sí, cuidado. Joder. Es madre. El horroraco. Es asqueroso. En fin, pues oye, que hasta aquí, ¿no? Hostia. Bien, qué bien, ¿eh? He calculado, control. Bueno, no sé si está control o sea, me han tomar por culo. De hecho, se había quedado dormido el jodido. esto lo hemos hecho porque si no, control dimite, básicamente. Si no, dice, metéis aquí 3 horas otra vez y os mando a tomar por culo. No dimita control. Está todo bien, todo bien. Sí. Mira qué bien que hemos llegado. Es de día todavía. O sea, hemos terminado de día un podcast. Sí. Sí, sí, ojo, es maravilla. En Madrid. Yo quiero bueno, mi medalla, Yo creo, si tú estás en una puta cueva, tú no ves el sol nunca. Mira cómo tiene Ricardo, no me había fijado que tiene ahí bien la cajita de la GeForce RTX ahí que se vea, qué jodido. Ah, sí, mira. Pero es que eso lo tengo por mi canal de YouTube. Tengo ahí todo, toda la colección. Maravilla, Qué tío, macho. Yo tengo una Akuma y un gato. Y mira. Tiene. Un gato que se ha quedado frito ahí mirando al. Vale. Sí, que se había quedado. Bueno, no está frito. Está ahí, está la que ahí. Está frito la mía porque está cabreadísima, tío. Está ahí. Los míos cagándose lo en todo. Sí, tío. Sí. Pues oye, que muy bien. José, me va si la voz, queréis, tío. Tengo que una cuando queráis, os firmo unas postalitas, despistados, que las tengo aquí. Sí. Las mando, Estoy yo haciendo publicidad también. Sí. Tenemos postales, oiga, discos. Muy bien. Lo que esto yo creo que no lo llegué a enseñar. Esto está muy bien, que lo compré el otro día. Son... ¿El qué? Sí, hombre. Son pegatinas para poner en el hueco que tiene Play 5. No, pero eso lo enseñé Generación Z80. Es que lo tenía por aquí y me he acordado ahora. Digo, mira qué bonito. Sí, precioso. Son muy caras, pero era por regalar cosas, yo qué sé. Nada, paso. Muy bien. Súper fascinante lo que acabas de enseñar. Yo quiero una. No sé si me da más igual eso o la mierda esa de despistado. Espera, mira, Sergio, mira lo que tengo aquí también. ¿Te suena? Es tuya, tío. A ver si te la devuelvo. La puta capturadora, tío. Bueno, en plural. Has vendido una, pero la otra la tienes, ¿no? No, tengo las dos. Tengo las dos y hice una prueba. Me puse a capturar, conecté la Retron 5 esta. Me puse a capturar y grabé con el OBS. Iba como a 0,8 frames por segundo. Tío. ¿Qué dices, tío? Sí. Joder, el ordenador no puede con la vida. Debería ser buena. El problema es Lázaro. El problema es mi ordenador. O sea, yo cuando arranco el ordenador tengo que dar una manivela, así como los coches antiguos. Tío, hostia, tío, mira. El Tarupacu este, tío, que tiene un cojín o algo así. Scooby-Doo, tío. Eso está bien, hombre. Mira, amigo. 4 euros. Esa de los super chinacas, ¿no? Sí, sí, pero de puta madre, ¿eh? Qué maravilla. 4 euros. 4 Oye. Euros. Y hasta 4K. Esto es una puta maravilla. Qué maravilla. Joder, macho. ¿Cómo sabe este, Hombre, se nota que es padre de familia, Donde no hay dinero, hay que buscar las habichuelas donde sea. Ahí lo tienes. Correcto, sí. Muy bien, muy bien. Pues oye, que hasta aquí, ¿no? Impresionante. Es que no quiero que se me vaya esto del programa, porque lo he hecho, ha sido impresionante. Qué bien he calculado. Qué bien, muy bien. Estoy contento. Muy bien. Muy bien, Que, oye, que Taru, como coño te llames, qué bien, tío. O sea, para. Muy bien. Pues muy bien. Para otro más, ¿no? No esperaba menos. Cuando queráis. Yo no esperaba menos. Yo me apunto a cualquier mierda. Siempre. A lo que haga falta. Aquí otra cosa no, pero mierda ahí para. Oye, a ver si. Para exportar. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice este? Pasa? Ah, mira, Sergio Martín. ¿Qué es eso? O sea, que está control poniendo mierda. ¿Qué es esa mierda? Singa. A ver. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué es eso, tío? Rapero. Control nos coge ahí los nombres. Mira. Hostia. ¿Este se llama Sergio Martín? Sí, tío. Es tu... Joder, no sé, tío. Es tu alter ego... En verano, tu alter ego el caribeño. Sí. Me mola, además, el tema. No sé si... vídeo despistado. Espérate un momento que hay una fan que quiere saludar. ¡Ahí va! Anda, ¡qué maravilla! ¡Hombre! ¡Hola! Di hola. ¡Hola! Mira a Lázaro por ahí. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Hola! Pues nada, chicos. El negativo de Sergio. Hola. ¡Qué maravilla! Joder, bueno, nada, chicos, con esta estampa tan familiar. Bueno, este, bueno, no lo saben, pero este se llama Lázaro Fernández.
Es exactamente igual que yo, tío. ¿Qué te parece? ¿En serio? Igual. Es igual de alto, además. Igual que siempre de ahí. Mis condolencias. Joder, macho. Venga. Pues nada, chicos. Oye. Ya estamos estirando por estirar. Porque no, yo, oye. Es como tardar menos de 2 horas, nos sabe hasta mal. Es como, a mí me sabe un poco mal, me siento mal, sí. Pero como tengo que jugar con mi gatita, entonces estoy más tranquilo. Pues, entonces digo, sí, pues ya está. Siento alivio. Y tengo que comer, tengo que cenar, tengo que comer algo ya, pues nombre de la hostia. Así que lo que hay. Oye, nada, que chicos, un placer, ¿eh? Me queda. Un placer. Todavía le queda. Este también es de dieta mediterránea, por lo que veo. Hombre. Una palabra de sí. La buena. Joder. Pero vamos, pues soy de Valencia. Más mediterráneo imposible. Correcto. Vaya tela. Muy bien. Pues nada. Que la semana que viene más, ¿no? Semana que viene más. Muy bien, hombre. Voy a jugar a cosas guays para la semana que viene explicarte ahí. Yo también. Movidas. Madre mía. creo que me están esperando los colegas para echar un Call of Duty. No te digo nada. Pues hala, para ti. Que te aproveche la cena. Qué maravilla. A ver. Uf. No, están jugando a Persona 5 Royal. Madre mía. En Por fin. Eso bien. No bueno, sé si les convenzo para jugar algo. Muy bueno. Que disfrutéis, que cenéis bien, que lo paséis bien. Esas cosas. Que vale. Esas cosas. Que la pase a compostar. Buenas noches. ¡Yo! ¡Chao!